Hola. Vamos, por fin de nuevo, a técnicamente continuar con Disgaea. Y ahora pasamos a Disgaea 2. Dos cosas antes de empezar, súper rápidas. Vamos a jugar a Disgaea 2 PC. Jugamos a Disgaea 1 Complete, que estará en la descripción, la lista de reproducción de Disgaea 1 y todo esto. Vamos a continuar con lo que estuvimos haciendo en Disgaea 1, vuelve el desafío del Prini de Hierro, que es básicamente una especie de hombre de hierro de los XCOM, pero con Prinis, quien se muera se convierte en un Prini. Y el Disgaea 2 es de PC, pero el Disgaea 2 de PC está... es básicamente una versión de la versión que hicieron para PSP, así que el Disgaea 1 Complete tenía gráficos HD, el Disgaea 2, sin embargo, en PC no los va a tener, ya que el Complete lo sacaron después técnicamente que la versión de PC esta, etc. Lo que quiero decir con todo esto, que van a ser graficacos, no la intro otra vez, no, gracias, perdón. Vamos a empezar, sin más dilación. Novedades, por cierto, tengo el chat ahí abajo. A partir de ahora he cambiado un poquito la interfaz. No debería molestar. Ah, sí, esto lo iré traduciendo. Pero esto lo iré traduciendo posteriori. Y se me olvida para no molestar. Por suerte no hay muchas escenas de estas en las que pasan automáticamente y no lo puedo decir en directo. Dime que el diálogo se para aquí, puedo decir yo las cosas de decir. Dime que esto no es automático también. Que luego me estreso. Maravilloso, vale. Podemos volver. La intro básicamente nos habla de que los inframundos, que por cierto ahora son inframundos, porque en el Disgaea 1 solamente hablaban de un inframundo, pero aquí nos explican que hay varios inframundos, hay multitud de ellos. Pero bueno, que los inframundos están plagados de demonios y que ahora mismo... y que los demonios más poderosos son los Overlords, que eso sí es una cosa que vimos en Disgaea 1, los señores del inframundo, básicamente los demonios más poderosos, y que otro mundo va a caer en las garras de uno de esos Overlords y se va a convertir en un inframundo, que es lo que está pasando aquí. Y ahora sí, en las escenas, voy a hacer esto, porque si no vamos a estar en medio. Y así, no hay duda, no sé que no molestamos. Pero bueno, como ya digo, el juego está en inglés, los graficacos, mira qué graficacos, pero la verdad es que no me disgustan tanto como a lo mejor esperaba. El pixel siempre es bueno. Ahora, luego tengo que mirar un momento las opciones gráficas, no sé, pero parece que tienen puesto un filtro. ¿Verdad? Los personajes, a lo mejor más pixelado en esta ocasión sería mejor. Pero bueno, vamos al diálogo, que es muy interesante y todo eso. ¿Realmente vas a seguir adelante con esto? Ah, bueno, el Overlord que decían es Zenon, lo de que iba a transformar el mundo este en un inframundo. No tienes que hacer esto, ¿sabes? Puedo encontrar a Zenon yo mismo. Oh, sí, tenemos que hacerlo. Ya le hemos buscado y no hemos encontrado ninguna pista. Además, ya he finalizado todos los preparativos para invocarle. Dragón frito, aceite de hada, la espada Sura. Sura no es algo así como espada infernal o algo así. Zapatos de payaso y un hueso de dragón, básicamente. Está aquí todo. Ah,
Ahora solo tenemos que sacrificar un poco de... No has terminado de hablar, perdón. Tengo puesto los diálogos en japonés, prefiero los diálogos en japonés, aunque el... bueno, las voces, quiero decir, en japonés. Los diálogos en inglés, claro, porque tampoco es que haya más opciones. Es japonés o inglés, no hay otra. Y prefiero las voces en japonés, como en el Disgaea 1, eso es todo. Más explicaciones no requeridas. Ahora necesitamos sacrificar un poco de energía vital para invocar a Zenon, espero. Tú solo concéntrate en invocar, perdón, en derrotar al Overlord. No voy a traducir Overlord como señor porque en algunos casos va a resultar raro. Voy a decir Overlord siempre, lo mismo que en Disgaea 1. Concéntrate en derrotar al Overlord Zenon cuando lo invoquemos, ¿ok? Cariño, esta invocación va a requerir más que un poco de energía vital, o más que un poco de vida. ¡Vamos a morir! Sí, ¿por qué tienes que utilizar nuestra vida, además? Sí, sí, basta de quejas. Tenemos que sacrificar algo de vida para poder invocar al Overlord Zenon. Además, sois todos demonios. Será un año o dos de vuestra vida. Probablemente los gastaríais, los malgastaríais de todas formas. ¿Qué? ¿No queréis volver a ser humanos de nuevo? ¿Queréis que todo mi duro trabajo de los últimos 15 años se desperdicie? Pero yo y Tardo nacimos ya como demonios, no nos importa ser humanos. ¡Ojojo! Cállate, mocosa, mamá todavía quiere ser humana de nuevo. Sé un buen sacrificio. ¿Llamas a esto ser una buena madre? Si realmente necesitas energía vital, puedes utilizar la mía, ¿sabes? No seas absurdo, tú eres el único humano que queda en este mundo. Todos los demás se han convertido en monstruos. No podemos gastar, desperdiciar ni nada de tu preciosa esencia vital, vamos, o vida. Esto no me gusta nada. Utilizar sacrificios está mal. Solamente las peleas justas merece la pena lucharlas. Ese es mi estilo. Lo de este es mi estilo. Ese es mi estilo. No va a ser la última vez que lo diga. Ok, has... Le has dado voz a tu opinión. Ahora prepárate para el ritual de invocación. ¿Me has escuchado siquiera, mujer diablo? Pero soy un demonio. Gracias a la maldición de Zenon, no tengo conciencia.
Por los espíritus de la oscuridad y la luz, en el nombre de Adel, por la presente, invoco al Overlord Zenon a su lado. Oh, que ha salido mal. Los efectos de invocación, los efectos de algunos de los ataques han mejorado. Mejoran bastante del 2 al 1. De hecho, en esta versión hay ataques bastante exagerados que espero que podamos ver. Aunque los gráficos técnicamente sean peores, la verdad es que reutilizaron los efectos del Disgaea 1 y quedaba un poco cutre en el Complete, la verdad. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde estoy? ¿Es una chica? Bueno, sí que es mona para ser un Overlord. Tienes que estar de broma, ¿ella es Overlord Zenon? ¿Overlord Zenon? ¿Conocéis a mi padre? Padre, espera, ¿tú eres la hija de...? Creo que subí el volumen de las voces, pero a lo mejor lo voy a subir porque la música está ahí, ¡venga! Y no se oyen mucho las voces. Lo soy, porque soy Rosalind, la única hija del Overlord Zenon. No puedes decirlo en serio. Episodio 1, la hija del Overlord. Así que el Overlord Zenon tiene una hija. ¿Creerías que habríamos oído hablar de algo así? No puedo esperar para decirle a Bridget sobre esto. Pero ¿cómo sabemos si es realmente la hija del Overlord Zenon? De esto no me acordaba. ¡Ey! Ahí tienes razón. ¡Ey, Tuts! ¡Ey! ¿Cómo lo traduciríamos? ¡Ey! Sería como decir tú, pero vamos, es un término de femenino, pero... ¿Eres realmente la hija del Overlord? ¿La hija del Overlord? Mierda, lo has tenido que llamar la atención al respecto. ¿Cómo te atreves a referirte a mí como Tuts? Que sería, ya digo, como preciosa o algo así. En plan, un poco despectivo. ¿Cómo te atreves a referirte a mí como preciosa? ¿Es que no conoces la forma de hablarle a una princesa? Y cuestionar mi linaje, incluso después de haber visto mi noble rostro, mi noble aspecto. Vosotros sí que estáis realmente privados. Sois realmente depravados, también funcionaría. Sí, simplemente responde a la pregunta. Muy bien, mi corazón es tan ancho como el cielo nocturno. Ahora comprueba mi prueba innegable.
この四つ葉もゆるクローバーの紋章が目に入らぬか。Doy por seguro que debéis reconocer el emblema de la... del trébol de cuatro hojas. Este emblema. El trébol de cuatro hojas es... ¿el símbolo de Overlord Zenon? Por supuesto. No sois tan ignorantes como vuestra ropa y vuestro... y vuestra forma de ser sugiere. Tut se podría traducir como cariño, nena, nena, podría ser una forma, pero vamos, similar. Este emblema es la prueba irrefutable de mi herencia. Es el vínculo entre nuestras almas, como padre y madre. Padre y hija. Está hablando justo con padre y madre y es confuso. El trébol de cuatro hojas es la marca de Zenon. El de tres es la marca de... la maldición de Zenon, que todos estamos malditos. Que todos tenemos que llevar. Al contrario que la nuestra, se dice que aquellos que son cercanos a Zenon llevan la marca del trébol de cuatro hojas. Parece que sí, que es su hija. ¿Ves, Adele? Esto es genial. Podemos utilizarla como rehén. Oh, oh, oh. No se cierra el ojo de arriba suyo de la frente. Pensaba que sí. Estás loca. Esto no es bueno para nada. Yo, un rehén, no seas absurda. No soy material de rehén. Ah, pero hemos completado el ritual. En el nombre de Adele, invoco a Zenon. Esos son los términos. Hasta que Adele se encuentre con el Overlord Zenon, su alteza está ligada al ritual. Está... obligada por el ritual a quedarse al lado de Adele. No puedes descartar estas condiciones, ¿verdad? Estúpidos rituales de invocación. Rosaline está vinculada a ti por el ritual. Ni siquiera yo puedo ignorar los términos de un ritual de invocación, por muy poco placenteros que resulten, no hay nada que pueda hacer. ¡Wow, wow, wow! Espera, estás de broma, ¿verdad? No esperarás realmente que vaya con ella a buscar a Zenon, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Sé un hombre, no puedes rendirte ahora. ¿Qué hay de todo eso de luchar de forma justa? O todas esas tonterías de luchar de forma justa. Deberías hablar con la gente y con los monstruos para conseguir algo de información antes de irte, antes de marcharte. Y esta es nuestra base, el pueblo de Holt. Habla con la guía dimensional, que por fin es... la misma guía dimensional que va a haber en todos los días. Por cierto, podemos volver. ¡Ey! Ya que ahora no vamos a estar en medio de nada. Por cierto, en el chat, para quien haya entrado ahora o lo que sea, tenemos emojis y esas movidas nuevos que si bajáis para abajo
podéis ver la lista. Esto es solamente en Twitch, evidentemente, en los directos, para otra cosa. Y spamear emojis rápido de Prinis, que deberían funcionar. Rápido, 1, 2 y 3. Deberían aparecer en pantalla de vez en cuando. Es una tontería, pero me gusta. De todas formas, intentar no abusar muchísimo de ello, pero creo que no super estorba y he puesto el chat ahora abajo, o sea que no deberíamos molestar. Pero creo que a partir de Disgaea 2, la guía dimensional en todos los juegos posteriores va a ser siempre la misma, que es Miiver. Habla con la guía dimensional. En el Disgaea 1 era una médico. Y luego siempre va a ser la arquera esta. No sé cómo lo hace, pero puede llevarte a donde quiera que quiera, que necesites ir. Hay un montón de monstruos peligrosos ahí fuera, así que no quería que estuvierais solos, así que he contratado a alguna gente para que os acompañe. Por cierto, las normas del Prini de Hierro. Vamos a nombrar a los personajes que nos acompañan. Y cuando alguien muera se convierte en Prini. El problema es que no puedo, creo, que renombrar a estos tres personajes iniciales todavía. Y por cierto, cuando la gente se suscribe o algo así, pasa esto. Así que gracias por suscribirte con Prini. Por cierto, no es obligatorio suscribirse para los iconos, para los emojis. Se pueden desbloquear abajo con la moneda del live stream, que son sardinas, por motivos. Así que eso. Creo que a estos tres primeros personajes no se les puede renombrar, por lo menos todavía. Así que todavía no vamos a renombrar personajes. Todavía. Luego ya veremos. Cuando se desbloquee, que el caso es que no me super acuerdo. Los guerreros son buenos en el combate cercano, tienen ofensiva y defensa balanceada y serán la gente que ataque principalmente al principio. Hay bastantes más clases para desbloquear en este juego que en Disgaea 1. Bueno, unas poquitas más. Y hay bastantes más mecánicas. El juego técnicamente no es más largo, pero el postgame es más largo. Y la cantidad de cosas que desbloquear es bastante más larga, sobre todo en esta versión, que es la versión de PSP técnicamente llevada a PC. Así que no sé lo que vamos a tardar. No tenemos prisa. Entre traducir, hablar y chorripolleces, no tenemos prisa. Pero mucha gente morirá y se convertirá en Prinis, que lo sepáis. Ya digo, es como Hombre de Hierro. Cuando alguien muere, se convierte en Prini. El problema es que tampoco creo que puedo reiniciar a los Prinis todavía, entonces se queda un poco en pendiente. Los Red Skull son magos masculinos. Rojo significa que son del tipo de magia de fuego. Los ataques de lejos se le da muy bien. Y los curanderos, que por cierto, los curanderos masculinos del 1 no están. Aquí hay otra clase que se llama... Ay, he olvidado el nombre, pero los curanderos masculinos los cambiaron en este juego. Y luego volvieron a... Ya veremos, porque como vamos a jugar a bastantes... los curanderos son importantes para el rejuvenecimiento. No son muy habilidosos en combate cercano, pero pueden utilizar un arco para ataques de lejos, y seguramente les pondré un arco como siempre, porque las curas tampoco se benefician mucho de llevar palos de mago. Estos tres mamarrachos se han unido al equipo. ¡Oh! Guarda siempre que vayas a irte de aventura. Dale al botón de triángulo para ver cosas de ver. Sí, sí, lo sé. Estaré bien. Te preocupas demasiado, papá. Pero la idea es que toda la gente del pueblo este se ha convertido en monstruos, y solamente hay monstruos. Y monstruos ligeramente más humanoides porque son personajes más protagonistas, pero... ¡Todos menos Adele! Ah, puedo saltar, perfecto. En este juego hay muchas cosas que no recuerdo. Al Disgaea 2 solamente me lo he pasado una vez. A los otros la verdad es que algunos los he jugado varias veces. A lo mejor el 3 solamente lo jugué una vez. Pero a los demás los he jugado varias. Así que, y la cantidad de desbloqueables que tiene es exagerada, y los requisitos que tienen son un montón también, por cierto. No sé cuáles son los niveles de farmeo, pero lo puedo buscar. Y segundo, en cuanto vea, hay un nivel de farmeo bastante temprano, que en cuanto lo vea lo voy a reconocer. Y luego el segundo nivel de farmeo estaba dentro de poco, y el segundo nivel de farmeo es un nivel de farmeo increíble. Ahí me tiré horas y horas farmeando en ese nivel.
y conseguí muchos más niveles de los necesarios. Pero en este juego meten varias mecánicas que ya explicaremos cuando vayan saliendo, porque en principio es que ni me acuerdo de algo. Bueno, me acuerdo, pero no me acuerdo exactamente cómo funcionan del todo. Lo que quiero ver un segundito... ¿No puede ser que tengan las texturas un filtro raro? Vale. ¿Qué preferís? ¿A, B o C? Fijaros en los personajes. Estoy un poco en medio. ¿Perdón? Ocúltame. Ahí está. Creo que el C. Cuando he visto la escena de antes digo, tienen demasiado filtro de texturas los personajes y no me he dado cuenta de cambiarlo antes de tiempo. El pixel es bello. Me gusta mucho más la estética pixel, que además se combina un poco mejor que con el fondo. Así es un poco demasiado borroso, parece que le hemos echado vaselina a la pantalla y solamente a los personajes por algún motivo. Así es una especie de mezcla entre los dos, pero acaba siendo ni fu ni fa el B. Lo voy a poner en C. El pixel es bueno. Envejece mejor el pixel que no el difuminado extraño. El B me parece que acaba siendo un poco tierra de nadie. No me gusta. Lo voy a dejar en C. Es prioridad mía. Y las voces de... El volumen de las voces lo subí antes de empezar. Y no se ha guardado la configuración. Será porque no he guardado ninguna partida. Maldición. Entonces el sistema de combate y todo eso no se ha guardado tampoco. Lo puse en rápido porque es lo suyo ponerlo en rápido. Lo único que se me ha guardado son las voces, gracias a Dios. Guardemos. Espera. No puedo elegir un icono de guardado porque esto es una cosa que se puede hacer que en casi todos los Disgaeas. Elegir un icono de guardado porque tendré varias partidas seguramente para yo hacer mis experimentos y para ver, vale, si hago un final malo aquí, podemos empezar una segunda vuelta. Es que algunas cosas desbloqueables en este juego son una ridiculez. Tienes que hacer finales malos o tienes que hacer finales... Tienes que empezar segundas vueltas e historias raras y es un dolor de cabeza desbloquearlo todo en este juego. Lo intentaré, pero no prometo nada. Ya veremos. Pero es que hay muchas tontunas que hacer. Me gusta tener varias partidas guardadas y luego distinguir cuál es cuál. Y me temo que no puedo cambiar el icono de guardado. Por tener un icono de guardado que sean Prinis, ya que vamos a hacer desafío del Prini de Hierro. Bueno, desafío del Prini de Hierro. Va a haber formas de reencarnarse de Prini a humano. Igual que hicimos en el Disgaea 1. Pero no va a ser igual. En el Disgaea 1 lo que hicimos al final es que los lunes iba a ser un día para reencarnar a la gente y lo sorteábamos. Ahora no, pero ya explicaré cómo lo haremos después porque todavía no podemos reencarnar a nadie, o sea, que da igual. Siento que no... Qué lástima, ¿no puedo cambiar el icono o no veo dónde está? Vale, ahora tenemos el poder del pixel y el pixel es bueno. ¡Friday! Espérate, ¿me has engañado? ¿No es Miiver? En futuros juegos es siempre Miiver, que además tiene su propio nombre. Pues mira, en Disgaea 2, pero sí que es la misma clase. La guía dimensional no es Miiver, hemos sido engañados. Luego le ponen siempre el mismo nombre y es curioso. Ah, bueno, aquí se pueden ver algunas de las clases nuevas, pero estas son las tiendas de objetos. No me van a dejar comprar nada, no me dejan hacer nada de esto todavía. Pero podemos hablar con la gente del pueblo. ¡La sociedad de los demonios! Es una sociedad de contrato. Todo el mundo... Todo, desde usar magia, invocar miembros, se basa en contratos. Gracias a ellos, mi libertad fue robada. Los contratos son una molestia tan grande. Vale, también voy a hablar con todo el pueblo. Siempre que empezamos un capítulo nuevo tienen algo nuevo que decir en el pueblo y siempre quiero ir a ver qué dicen. ¡Ey, escucha! Le miré por debajo de la falda de una chica el otro día. No es esa la mejor clase de maldad. Voy a ser un gran héroe oscuro algún día. Genial, aléjate de mí. Los regalos que puedes conseguir en el hospital también cambian de estatus según lo utilizas, como las tiendas. Ah, sí, que puedo conseguir mejores
la mecánica de cuanto más cures a la gente, más recompensas te dan, y a veces eso se puede exploitear bastante, y se pueden conseguir objetos muy buenos, así, bastante al principio. En este juego, por si no sabéis cómo funciona un Disgaea, pero mirar la serie de Disgaea 1, que explican muchas cosas de cómo funciona un Disgaea. Hay que aprovecharse. Hay que farmear infinito, y después de eso hay que farmear un poco más. Todo lo que te puedas aprovechar, lo voy a hacer. Hay niveles para subir de nivel más rápido de lo normal, voy a utilizarlos muchísimo. Voy a mega farmear. Al contrario que la tienda, los regalos del hospital también pueden ser raros. Deberías echarle un vistazo. Encontrar objetos raros que no sean solamente normales va a merecer la pena. Eres demasiado amable para ser un demonio. Si eres un demonio, deberías actuar como uno. Ver a Adele con una chica, ¡qué raro! Cállate, no es que quiera estar con ella. Muy bien, empezamos ya con los topicardos. Adele, ¿por qué no te conviertes en un demonio? Seamos todos demonios juntos. Los Disgaea son juegos de farmear hasta el infinito. Son... Y es curioso, es otro... Es otra instancia de... ¡Jo, tío! No me gustan los RPGs. Sin embargo, vamos a subir otro RPG que hay que echarle millones de horas. Y los Disgaea son los juegos que más hay que farmear. Y sin embargo, cuando tengo que farmear un poquito en un RPG tradicional, me canso. Pero en Disgaea no, ¿por qué? Y no entiendo cómo no he subido Disgaea antes de esto. De que subí el año pasado el Disgaea 1. ¡Ni de coña! ¡No voy a convertirme en un demonio! Venga, no digas eso, vive un poco, a lo mejor te gusta. 15 años buscando y todavía no podemos encontrarle. ¿Dónde está ese Overlord Zenon? Padre no se mostraría tan fácilmente en frente de humanos alterados como vosotros. Ja, me pregunto, tal vez solamente tenga miedo. A ver, ¿qué es lo que quieres? Nada, gracias, eres tutorial, gracias padre. ¿Por qué solamente Adele es todavía humano? ¿Es porque es el personaje principal? ¿Será eso por el motivo? No lo creo. Quiero ir contigo también, llévame. Sí, un día de estos. Cuando seas mayor y más fuerte, te llevaré también. ¡Buh! Siempre dices eso. Ya soy fuerte y ya he crecido. He estado... viviendo la gran vida desde que la maldición de Zenon me robó la consciencia. No estoy completamente satisfecho con este aspecto, pero no está mal vivir con esta libertad. Ay, existen aquellos que le dan la bienvenida a... a los hechos de mi padre, que reciben con buenos ojos la maldición, vamos. ¿Lo ves? No es libre por su propia voluntad. Esto no es auténtica libertad. Te voy a decir también dos cosas. Disgaea 2, estuve a punto de no hacerlo. Pero luego me acordé que la versión de PC tiene las mejoras que metieron en la versión de PSP. Si hubiera sido la versión básica, a lo mejor no hacía Disgaea 2. Porque no cambiaba tanto con respecto al Disgaea 1. Y los dos personajes protagonistas los comparas con los del Disgaea 1 y, en mi opinión, flaquean bastante. También te voy a decir que los personajes que hay alrededor no están mal. Hay uno en particular que está muy bien. Pero el 6 también, vale, no, el 6 no cuenta. El 6 no lo voy a hacer. Porque el 6 no, literalmente no tiene ninguna novedad que merezca la pena. Y los personajes son también un poco esos. ¿Haremos todos? Menos el 3 a lo mejor, aunque el 3 me gustan los personajes, pero tiene pocas novedades y no tengo forma súper fácil de grabarla. Pero... hasta el 5. El 6, salvo que saquen una versión mejorada. Pero bueno, sí, que los personajes, los dos personajes protagonistas, Adele y Rosalind, la verdad es que es como... tío, ¿por qué sois tan serios? Adele, ¿por qué no me estás mirando? Bueno, quiero decir, tienes un aspecto de... no pasa nada, soy un chico. ¿Tienen distintos...? Ok. Esta clase normalmente no, pero vale.
Tenemos el hospital aquí, al que no podemos hacer nada. Esto... creo que es esto, lo de la oficina... de correo va a ser una mecánica que solamente entiendo lo básico. Cosas que hacer antes de continuar. A partir de Disgaea 2 metieron una mecánica en el que... en el mapa del mundo, porque creo que esto en Disgaea 1 no ocurría. En cada capítulo que comencemos van a haber cofres. Siempre que empecemos un nuevo capítulo de la historia va a haber, creo que son 3 cofres escondidos en el mapa del mundo. Tenemos que buscarlos. Y suelen estar escondidos en sitios un poco fuera de cámara. Así que, ¿por qué no? Y creo que el último tiene que estar, ajá, por ahí atrás. Hostia, no sé si puedo llegar ahora mismo. Porque el personaje puede saltar, cosa que no podíamos hacer en el Disgaea 1. Esto es la mejor novedad. El problema es que cuanto más nivel tiene el personaje principal, el protagonista, y por lo tanto tendré que utilizar al protagonista, por mucho que vayamos a utilizar a la gente del chat y todo eso, para hacer personajes... Luego hay un cofre aquí arriba en esta chimenea, estoy seguro. Voy a tener que utilizar a los protagonistas, aunque siempre los utilizo, porque están chetos. Porque cuanto más nivel tiene, más salta y solamente se pueden llegar a ciertas zonas cuando el personaje tiene cierto nivel. Creo que funcionaba así ya en el Disgaea 2, no me acuerdo. ¿Dónde está Verlord Zenon, dude? Si estás ahí fuera... ¡sal de una vez, dude! Y los prints eran más alargados con los gráficos en no HD. Para llegar a ese último cofre... tenía que hacer algo en particular. ¡Ajá! Pero es que ese cofre me costó un huevo cogerlo. ¡No! Tenía que saltar al tejado ahora. Lo sé porque ese cofre me costó mucho conseguirlo y digo, no puedo empezar si no tengo los 3 cofres, es obligatorio. Es la costumbre. Porque si no se pierde el cofre, maldita sea. El árbol ese, voy a tardar aquí más de lo que me gustaría. Que luego tampoco tienen buenas recompensas, la verdad, pero... las quiero. Antes he saltado a esa copa de ese árbol, ¿verdad? No lo he soñado. Creo que solamente puedo saltar ahí a la punta, punta, punta. No sé cómo lo hice antes. Me gustaría hacer hoy por lo menos en el live stream. Esto va a ser imposible. Un capítulo entero. No sé yo qué decirte. Y nos van a introducir muchas mecánicas y muchas historias al ser el primer día. Esto va a ser lento. ¡Salta! Contigo he hablado, sí, el de los contratos, que los contratos son importantes y eso. ¡Ey! ¡Ey! Bien. ¡No! ¡No! Quería bajar un poco más para el lado para luego bajar para allá. ¿Puedo salir de allí después? Sí, ¿no? No me lo puedo creer. Que la haya cagado tanto. Si lo teníamos ya. ¡Bien! ¡Una bomba! Que esto si justo no me sirve todavía para nada hasta que no abramos el Consejo Oscuro, como se llamara. Empecemos la historia. Ahora sí. Así que así es como es el mundo exterior. ¿El mundo exterior? ¿De qué demonios estás hablando? ¿De dónde eres? Mi mansión, por supuesto, está localizada en alguna parte de la tierra de Veldaim. ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Qué más da? ¿Qué? ¿Ni siquiera sabes dónde está? Bueno, esa invocación tuya es bastante vejante. Y a decir verdad, nunca he salido fuera de mi mansión antes. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? ¿Qué clase de vida vives si nunca puedes salir fuera?
Cumpliré con tu petición y te diré todo sobre el estilo de vida superior de una noble. El recital estándar lleva 2 días enteros. Olvídalo, mira, lo único que quiero es que cooperes, ¿vale? Cooperar, déjame que deje esto perfectamente claro. No estoy de acuerdo con que me tomen como rehén. Mierda, me acabo de acordar que hay una cosa que se me ha olvidado hacer también en el mapa del mundo. Pero con un poco de suerte lo puedo hacer en cualquier capítulo, no hace falta que sea en el primer capítulo. Que es... creo que se llamaba el mundo oscuro o algo así. Creo que lo puedo activar ya. Mira, está bien, No iba a hacer eso de todas formas. ¿El qué? ¿Tomarte como rehén? Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a llevarte de vuelta con Zenon. De vuelta con tu padre. ¿Qué? ¿Por qué harías una cosa así? ¿No somos enemigos tú y yo? ¿Realmente esperas que te crea? Mira, princesa, solo tengo una meta en mente: derrotar al Overlord Zenon. Después de eso no te necesito para nada más. Pero necesito que me guíes hasta allí. ¿Qué acabas de decir? ¿Vas a derrotar a mi padre? Sí, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Estás loco? Tú eres nada más que un simple humano estúpido que no conoce, que no sabe cuál es su sitio. Mi padre ha derrotado a 1000 overlords. Le conocen como el dios de todos los overlords. Realmente, ¿cómo piensas derrotarle? Spoiler, en todos los Disgaeas. El malo siempre va a tener que ser el super mega overlord del universo. Todo el mundo va a ser el más mejor overlord, más malote de todos los tiempos siempre, pero vale. Va a ser una cosa bastante recurrente. Todos van a ser el mejor overlord del mundo. Y solamente hay un mejor overlord. Efectivamente, Z, pero eso no viene al caso ahora mismo. Adelante, ríete, pero yo seré el que derrote a Zenon. Todos los jefes van a ser el mejor overlord de todos los tiempos o algo así. Y siempre los jefes finales van a tener nivel 100 o menos de 100. O 120, 140, a lo mejor el que más. Sin contar Disgaea 6, porque en Disgaea 6 los niveles básicamente se han vuelto de adorno. Vaya, sí que tienes confianza. Ya veo, estás planeando utilizarme como rehén para amenazar a mi padre. Yo te he dicho que no voy a utilizarte como rehén, especialmente ya que eres una chica. Entonces, ¿de qué sirve invocarme si no vas a utilizarme como rehén? Tengo mejores formas de malgastar mi tiempo. Estábamos intentando invocar a Zenon, pero... No hay ninguna excusa.
Mis disculpas por invocarte, lo siento. ¿Qué? ¡Ey, ey! ¡No te acerques más! No, realmente no me gustan las chicas. La Har por lo menos tenía una excusa. Bueno, que no es que no le gustaran las chicas, no le gustaran las chicas desarrolladas, digamos. Claro que solamente hay dos tipos de cuerpo para los personajes femeninos en los Disgaea, o sea que tampoco es que distingamos mucho. Admitir tus propios errores. Realmente eres honesto, especialmente para un enemigo. Ok, mira, mantendré mi promesa. Voy a devolverte con tu padre. Lo juro por mi honor. Aún no me fío de ti. Si realmente eres honorable, ¿por qué no simplemente me liberas? Si fuera así de simple, ya lo hubiera hecho, pero romper los términos de una invocación requiere un sacrificio, el sacrificio de una vida. ¡Mi vida! Vaya por Dios, qué lástima. Están obligados a, en contra de su voluntad, estar juntos. Me pregunto en qué terminará todo esto. Tu vida. Muy bien, parece que dices la verdad. Te escoltaré a la mansión de mi padre. Por cierto, tenemos dos sitios donde ir. La segunda parte, estos son los DLCs que venían en el juego original, que en la versión de PC están todos incluidos. O sea que no voy a tocar esto hasta que no terminemos la historia principal. Pero, para quien no sepa cómo funciona esto y no haya visto el primer Disgaea, la historia principal es el comienzo del juego. De hecho, casi diría que es la fase previa. Hasta que no terminemos la historia principal, no invocaré a estos personajes de DLC, que hay unos cuantos. Así que eso. Mentira, hasta que no termine la historia, y a lo mejor el postgame no, hasta que no termine la historia. El postgame lo haremos ya con personajes de DLC también, porque ¿por qué no? Vamos ahora sí a explorar. Tutoriales, evidentemente, pero bueno. No me acostumbro a ver a los prinis ligeramente alargados del Disgaea 1 y 2. Porque en el Disgaea 3, cuando ya metieron los sprays HD, los hicieron más redondicos, más redondeados, más comerciales. E incluso este sitio está lleno de monstruos. A ver. ¿Te atreves a hacer el reto de no utilizar casi a los protagonistas? De eso nada. Hay que utilizar a los protagonistas porque los protagonistas tienen ataques especiales, que siempre molan verlos. Y todo eso, aparte por historia. Primero, a Adele lo voy a tener que utilizar seguro, porque necesito que salte más para poder llegar a sitios donde luego va a haber cofres. Eso es importante. Segundo, ya vamos a hacer desafío de utilizar a estúpidos prinis, que sois vosotros, que vais a morir muchos. ¿Se está intensificando la maldición de Zenon? Será mejor que nos apresuremos. De todas formas, no voy a utilizar a todos los protagonistas, porque hay muchos. Utilizaré a 3 o 4. Hay unos cuantos que la verdad es que puedo ignorar fácilmente. ¿Se está haciendo más fuerte la maldición de Zenon? Será mejor que me apresure antes de que todo el mundo pierda sus recuerdos y se conviertan en auténticos monstruos. Necio, ¿llevarte hasta mi padre? ¿Crees que te obedecería ciegamente? Si no has salido nunca al mundo exterior, ¿cómo sabes siquiera cuál es el camino hacia tu padre? Bueno, sabes que está en Beldime. Los
enemigos te recibirán con muerte, con la muerte. Estos monstruos plebeyos se darán un festín contigo. Entonces por fin estaré libre de estas odiosas circunstancias. Crítico. Esta canción es muy buena. Golpe crítico. ¿Qué estáis haciendo, estúpido? Soy la hija del Overlord Zenon. Un acto de violencia así no será perdonado. ¿Esto era tan pronto? Como si nos importara, dude. Nuestro jefe va a encargarse de Overlord Zenon, así que come bombas de Prini, dude. ¿Qué acabas de decir? ¿Estás confesando que sois los esbirros de algún charlatán que trama con acabar con mi padre? Lo has pillado, dude. Tenemos suerte de haberte encontrado aquí, dude. Ey, ¿qué ocurre ahora? Obviamente les pateamos el trasero. En principio no creo que haya ninguna masacre al principio como ocurrió en el primer Disgaea, pero es que el primer Disgaea yo creo que tiene el comienzo más difícil de todos los Disgaea. El postgame a lo mejor no, pero el comienzo es muy difícil al principio subir de nivel bien y los enemigos escalan bastante rapidito. En este juego el comienzo creo que es un poquito más relajado, pero también te digo, he jugado al Disgaea 1 múltiples veces. He jugado al Disgaea 2 una vez, así que no me super acuerdo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a ver. Pero bueno, si les pateamos el trasero. Ah, sí, excelente plan. Sin embargo, hay un pequeño problema. ¿Qué clase de problema? No sé cómo luchar. Estás de broma, ¿verdad? No bromeo con paisanos, pero con la chusma más bien. Este es el tutorial de lucha. Vamos a ver el tutorial de lucha para ver quien no haya jugado nunca a Disgaea, pero es RPG táctico, es un poco XCOM. ¿Realmente no sabes cómo luchar? Plebeyos, tiene más sentido. ¿Qué más da? No sé cómo luchar. Muy bien, escucha. Tutorial, lucha básica. Sin embargo, esta vez, en lugar de que se lo expliquen al protagonista, el protagonista que sabe cómo luchar se lo explica a la otra que no ha luchado nunca. Todo muy bien, muy conveniente. Voy a enseñarte la lucha básica. Durante el tutorial, tus personajes, la equipación de los personajes cambiará, etc. Después del tutorial, todo volverá como estaba. La posición del cursor. Posiciona el cursor en el panel base y dale al botón A. Lo está haciendo automático, no lo estoy haciendo yo. ¿Así? Muy bien, ahora selecciona los personajes que quieras sacar a la batalla y llámalos con el botón A, o en este caso X, pues estoy jugando comando de Xbox, pero claro, esto no lo entiende. Estamos jugando en PC, el juego se llama Disgaea 2 PC. También se puede jugar con teclado y ratón, por cierto, en cuyo caso haces clic con el ratón y punto. Pero no me gusta mucho cómo se maneja con ratón los Disgaea, es raro. Aunque se maneja parecido al XCOM, pero no sé, se me hace raro. He jugado demasiado Disgaea. Si cometes un error y sacas al personaje que no querías, puedes poner el cursor encima suyo y darle al botón B, lo cual cancela el movimiento. Dejo los tutoriales en los Disgaea porque a veces hay alguna conversación interesante o graciosa.
Intenta sacar un personaje y darle algún comando. Soy bueno en el combate cuerpo a cuerpo, así que muéveme al lado de un enemigo. Por cierto, Adele va con puños, no con espadas, que suele ser lo normal en los protagonistas. Después de mover a tu personaje, selecciona el comando de atacar. Y una vez que hayas terminado de darle comandos a los personajes, has terminado de darme comandos, o al personaje. Pero eso no significa que los ataques comiencen de inmediato. ¿Por qué no? Cuando quieres ejecutar tus comandos, saca el menú dándole al triángulo o a la Y y dale a ejecutar o terminar turno. Ahora, dale a ejecutar. Has terminado una serie de comandos. Metes el comando, le das a la Y, ejecutar. Recuerda ese ritmo. Esto no parece muy eficiente, ¿por qué no ocurren los ataques de inmediato? De esta forma puedes planear combos para atacar al mismo enemigo continuamente o formar ataques en cadena con aliados que estén a tu lado. Y de eso lo tendremos que aprovechar al principio bastante. No tengo ni idea de lo que acabas de decir. Ok, déjame que te muestre un ejemplo. Primero voy a introducir un comando de ataque a esta cosa que parece un pingüino como antes. Y ahora te daré un comando para que ataques al mismo enemigo. ¿Y Rosalind va con pistolas? Así que tiene distancia. Si hay un aliado al lado tuyo cuando haces un ataque a melee, no a distancia, hay una posibilidad de hacer un ataque en cadena. O puedes hacer que los enemigos, que la gente ataque al mismo enemigo continuamente creando un combo para hacer más daño. Mira con atención. Ataque en combinado. Y ahora ataque en cadena. Porque atacamos al mismo enemigo y aparece el número combinado abajo. No tiene más. Cuando más de uno de tus personajes estén fuera, tus comandos se ejecutarán en el mismo orden que los metiste. Puedes cancelar una acción como atacar o especial una vez que hayas utilizado... No puedes cancelar las acciones como atacar o especial después de haberle dado a ejecutar. Ten cuidado. Ah, ya veo. Planear tus tácticas es importante en una batalla, ¿verdad? Sí, aprendes muy rápido. O eso, o subes de nivel a la gente súper rápido y da igual todas las tácticas y puedes pasarte el juego con un solo personaje. Pero no subiré demasiado. La posibilidad de una muerte temprana siempre está ahí para convertiros en prinis, que lo sepáis. Por supuesto, después de todo soy la hija del Overlord Zenon. A ver cuándo me dejan crear mis propios personajes, espero que pronto. Y os podemos sacrificar. Bueno, ¿qué pasa cuando seleccionas finalizar turno? ¡Ey, espera, no lo termines todavía! Quitan demasiado, espero que quiten menos cuando sea el combate de verdad. Cuando acabas tu turno sin pensar, esto es lo que ocurre. Ya veo, eso ha sido una lección importante. Lo has hecho posta, ¿verdad? Yo, por supuesto que no, no seas estúpido. Ahora, ¿qué ocurre cuando no eres capaz de luchar más? Que os convertís en prinis. Los personajes de la historia no son personajes de la historia. Pero vosotros ya lo creo que sí. Puedes revivir a tus aliados caídos yendo al hospital y pagando... y pagándoles gel. Gel es la moneda del juego. Se llama gel... HL. Pero si todos tus personajes se dejan de poder luchar, es game over, es fin del, se acaba el juego. Así que ten cuidado. La mejor forma de luchar es que todos nosotros nos abalancemos a un enemigo y le derrotemos uno tras otro. Eso suena bastante injusto, pero sí, es una buena táctica, especialmente cuando tu enemigo es más fuerte que tú. Además, recuerda que puedes hacer más daño si atacas desde el lado o desde atrás. Que desde el frente y desde el lado y desde atrás más que desde el lado. Tiene sentido, estoy lista para la batalla. Si hay algo que no entiendas, dale al triángulo y ve el menú del tutorial, ¿ok? Nope. Ah. Explicaciones adicionales. Puedes darle al cuadrado o a la X más LB para hacer zoom. Creo que voy a dejar este zoom por defecto.
La gente le suele gustar mucho más jugar con el zoom desde lejos, pero me gusta ver a los personajes. Así que dejaré el zoom medio, que es este. Creo que es el medio. A ver. Ah, ahora. Es el zoom cercano, la verdad. Ya veremos, no lo sé. Bueno. Tenemos a estos tres personajes que luego a lo mejor les cambiaremos el nombre. Todavía no. Ahora mismo son gente random, pero habrá que usarlos. La parte buena es que vienen ya equipados. Vamos a tener que aprovecharnos mucho de lo que dicen de los combos, efectivamente. Y una forma de hacerlo es no tengo movimiento suficiente para llegar a ponerme al lado de otros personajes para poder hacer combos guays. Lástima. Mi idea hubiera sido poner a todo el mundo rodeando a Adele, que ataque a Adele, luego mover a la gente de sitio para poder aprovecharnos de más combos. Pero como no va a ser el caso, empecemos como el propio juego ha empezado antes. Ojalá hubiera podido mover al personal. Ah, por cierto, una cosa que no me han explicado. Si te pones a alguien a defender delante de otra persona, si funciona como en Disgaea 1, que creo que sí, si atacan al segundo, debería poder impedirlo el primero. Pero es una cosa que casi nunca hago. Siempre se me olvida. Voy a sacar a todo el mundo porque así repartimos el daño. Si alguien muere, todavía no es un personaje de nadie, así que no se pierde nada. ¡Me dejan hacer especiales! Mierda, tenía que haber visto si me dejaban hacer especiales de los protas. Pero bueno, solo quedan dos prinis. Tampoco se pierde mucho. Me han dado a la curandera con arco. Eso siempre es bueno. Una cosa que me gusta menos es que no me dejan mover después de haber movido, tengo que cancelar. Es una cosa que en Disgaea 1 con Blitz sí que podíamos hacer. Tendría que haber puesto a defender a la gente cuando no están atacando. No lo he hecho, no sé por qué. Ahora, ¿quién quiere afán de protagonismo? El prota quiere afán de protagonismo. No tenemos especial. No tenemos especial con nadie, excepto con el mago de fuego. Vale. Tiene sentido. Y la curandera también tiene, vale. A ver qué ocurre, pero si no muevo a la gente de sitio para que vuelvan a atacar. Ataques combinados son buenos. Porque los dos se llevan experiencia. Quería haber hecho un ataque triple, pero no ha colado. El fuego le quita una barbaridad y media. Buen trabajo, fuego. No recordaba el objeto de curación. Pizza. Interesante. ¿Estás seguro de que quieres saltar? No quiero saltarme nada. ¡Adel, has vuelto! Las tiendas están abiertas ahora. Vale, no tengo dinero para comprar nada, pero pronto habrá que comprar y equipar a la gente. Las tiendas, cada vez que hagamos algo en estos tutoriales van a abrir alguna cosa nueva de la base. Pero cuanto antes desbloqueemos crear nuevos personajes, mejor. ¿Qué? ¿No conoces las tiendas, Rosalín? Entonces déjame que te lo explique, cariño. Sí, me gustaría eso. Hay tres tipos de tiendas en las que puedes comprar y vender objetos. El mercader de armas, la mercader de armaduras y la tienda general. Vas a necesitar dinero para comprar objetos, naturalmente. ¿Podrías querer mejor equipación para tu siguiente batalla? Así que necesito dinero. Nunca he probado esto de comprar. Lo encuentro sorprendentemente... excitante. ¡Ey! ¡No te gastes todo mi dinero! Dependiendo de en qué prefieras centrarte, en armas o armaduras, tu estilo de lucha cambiará. Cada personaje solamente puede equiparse un arma y tres armaduras. Lo de siempre. Excepto que luego hay juegos posteriores que puedes equiparte dos armas, pero eso ya lo veremos. No se te olvide ir al hospital para curar a tus amigos cuando reciban daños. Lo entiendo, ahora partamos. Ni siquiera me hace falta curarme, apenas nos han pegado. Que nos han quitado uno de vida, pasando. Hablemos de armas. Bienvenido a Rosenqueen.
bla bla bla, equípate armas. Fíjate en la proficiencia de la gente. La gente es mejor con unas armas u otras. O sea, estimulante también vale. ¿Qué más da? La maestría de armas hace que aprendamos ataques antes con ciertas armas. Los personajes que no son buenos con espadas pueden aprender habilidades de espada, pero les costará más aprenderlas. También, si eres incapaz de utilizar habilidades de espada... O sea, no puedes utilizar habilidades de espada si no tienes la espada equipada. Al principio deberías concentrarte en entrenar con un arma que seas bueno. Ah, y tenemos el rango de la tienda. Cuanto más compremos, más rango. Tengo 454 infiernos de dinero. Y tenemos armas de hasta rango 3, posiblemente. Y los inocentes han vuelto. Uf. Podríamos comprarle solamente al protagonista y que le den por culo a todos los demás. Sin embargo, no me mega importaría... ¡Ah! ¡Por fin! Lo que no teníamos en Digaia 1. ¡Armas para monstruo mágicas! ¡Increíble! Aunque la verdad es que tiene el mismo ataque que inteligencia, pero bueno. Esto es súper bueno para los enemigos magos que existen. Para las clases de monstruo que se pueden utilizar, pero que no tenían armas específicas. Vale. En principio no voy a comprar nada. Para los tutoriales no me hace súper falta. Puedo vender algunas de las recompensas que me han dado, como por ejemplo esta bomba que no creo que utilice nunca. Para la asamblea, ¿qué más da? Pero no me dan casi dinero. Ya se farmeará eventualmente. Háblame de armaduras. ¿Tenemos proficiencia de armaduras en este juego ya o era una cosa que venía después? Trabajamos día y noche para nuestros clientes. Nuestros productos cambian cada vez que entras en la tienda. Si no te gustan los productos, puedes entrar y volver a entrar hasta que haya algo que te gusta. Compra mucho y compra bien. Creo que tenemos distinto rango para armas y para armaduras. Las armaduras al final van a ser más importantes que las propias armas. En principio no puedo comprar para todos mis personajes ni me voy a molestar. Estatus. No tenemos proficiencia con armaduras, solo con armas. En futuros juegos también hay proficiencia con armaduras, lo cual es muy interesante, porque lo que quiere decir, cuanta más proficiencia tienes con las armas y con las armaduras, te sube el daño o la defensa, te suben las estadísticas de la propia cosa que te equipan, pero es una mecánica que todavía no tenemos, o sea que ignorarme. Pero bueno, sí, este es con puños, tú con pistolas, tú con espada, hachas o lanzas, los magos con cosas de mago, tú realmente poca proficiencia con todo, pero bueno, sí, arcos, lanzas también, espadas y palos de mago, pero van a ser arcos. Esto está muy bien. ¿Cuándo me hables la asamblea oscura? Esto es lo que me interesa para poder crear nuevos personajes. Y estamos... Nah, tenemos vida de sobra, no me voy a curar, que gasto dinero. Qué pena que no hiciesen como este primer juego y mejorar los gráficos. En la versión de PSP hay un parche con gráficos HD, pero claro, no están todos los personajes, entonces es un poco cutre. También, algunas cosas como poder mover a los personajes después de haberlos movido siempre ayuda. Sin tener que cancelar la acción entera. Este es el tutorial de lucha. ¿Quieres ver el tutorial? Sí. Pero ya digo, no va a ser súper interesante, pero es el primer día, es lo que hay, lo siento. Estos pingüinos están probando mi paciencia. Lo mejor sería que los lanzásemos a lo más profundo de las fauces del bosque necromane. No sé qué bosque es ese. Tú decías que no había salido en tu vida, ¿no? No es una mala idea. ¡Adelante! ¡Tíralos! ¡Idiota! Era una forma de hablar. Hacerlo es imposible. ¿Tutorial? Coger y lanzar. Tal vez no a las fauces del bosque necromane, pero puedes coger y lanzar. Y esto lo hacen específicamente con un Prini. Gracias a Dios, ha cambiado una cosa. Y eso va a ser muy útil, porque muchos vais a ser Prinis y lo sabéis. Ahora,
puedes lanzar a tus Prinis aliados. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Y ahora lo explico. Una cosa que ha cambiado en el 1 al 2. Por ejemplo, cuando el enemigo está demasiado lejos para que les ataques, puedes hacerlo de la forma menos eficiente del mundo, porque esta no es la mejor forma de atacar. Utiliza el comando levantar y cuando estés levantando tú... ¿Qué? ¡Suéltame! Entonces selecciona el comando lanzar y elige lo lejos que quieres, en qué dirección... lo lejos que quieres y la dirección con el pad direccional. Y como en el Disgaea 1 podemos lanzar diagonalmente aunque no sea intencionado. Y ahora te lanzaré al lado del enemigo. ¿Qué? ¿Ves? Ahora estás más cerca del enemigo, así que estás listo para atacar. Ella tiene pistola, podía atacar de lejos. Al levantar a tus personajes para lanzarlos, puedes moverlos incluso más lejos todavía. Es especialmente útil cuando te enfrentas contra obstáculos que están lejos o amenazas lejanas. Así que recuerda utilizarlo. Esto es el juego de las torres. Vamos a hacer aquí más torres que nada. Este es el comando de lanzar y coger. Pero bueno, como dije, a uno, torres a cascoporro, sobre todo en el Eden World. Si es que no hay otra cosa, echo de menos mis torres. Lo de coger y lanzar se puede aplicar para otros usos. Detestable ignorante. No es exactamente ignorante, Dol, pero más o menos. ¿Cómo se te ocurre lanzar a una dama de esa forma? Hay una cosa más. Si vas a levantar un enemigo... Si estás levantando un enemigo cuando se acaba tu turno, te hará daño, así que ten cuidado. Pero el enemigo no podrá atacar. Así que podemos sacrificar a la gente lanzando. Bien, cosas importantes. Si cogemos a un personaje y lo lanzamos antes de que se haya movido, puede moverse. Si coges y lanzas a un Prini, que no sé si me lo van a explicar en algún otro posible tutorial, Dolte es imbécil, imbécil e ignorante, lo mismo da. Similar. Si lanzamos a un Prini, pasa esto. Los Prinis explotan al ser lanzados. En Disgaea 1, si cogías a un Prini aliado y lo lanzabas, contaba como que has matado a un aliado. Técnicamente has lanzado a un Prini aliado, has matado a un aliado. Y eso te bloqueaba del final bueno del juego. Si lanzabas algún Prini en toda la historia, bloqueabas el buen final del juego. Hay múltiples finales en Disgaea 2 también, pero podemos lanzar Prinis con total impunidad. Los Prinis lanzados, aliados, ya no cuentan como matar a un aliado, así que podemos aprovecharnos de esa mecánica. Si tuviéramos algún Prini aliado y lo lanzamos aquí en medio, explotan todos los Prinis que haya cerca. Los Prinis son kamikazes y los Prinis sois kamikazes. No, si has matado a un Prini aliado tienes que curarlo en el hospital. Y te cuesta dinero, o sea que no es gratis, pero sí es gratis. Voy a sacrificar mucho a la gente que, por motivos u otros, se conviertan en Prinis. Que lo sepáis, porque ahora sí que tengo la libertad de hacerlo. Pero bueno, esa gente de todas formas está demasiado lejos como para llegar a atacarme de todas maneras. Así que voy a acercarme yo, que vengan ellos y luego ya cogeremos o no cogeremos... Según el caso. Estos tres personajes que están ya creados, luego les pondremos nombres, pero todavía no podemos, así que... No quiero coger a los Prinis porque los Prinis explotados no te dan experiencia. Ese es el único pequeño inconveniente. Pero sí. Podemos hacer combos... ¿Qué os afecta? Resiste fuego. Te afecta fuego. Una lástima. Una cosa, no se puede hacer una torre de Prinis porque los monstruos no pueden coger a otros aliados. No ha muerto nadie, pero no va a pasar nada. Porque podemos hacer un combo por aquí. Podemos hacer un posible combo por aquí. Y
Y claro, no te puedo mover después de que hayas atacado. Bueno, una lástima. Hay distintas animaciones para los ataques combinados. Mira qué bonitos subidas de nivel, me encanta. Una cosa que me encanta en todos los Disgaeas es ver las distintas animaciones de los ataques combinados. Porque de un Disgaea a otro cambian siempre. Excepto en el Disgaea 6, que creo que reutilizaron algunas, lo cual fue una lástima. ¿Más tutorial? ¿Me han quitado vida? Creo que apenas. Vamos a seguir. ¿Quién necesita curarse? Más Prinis para el futuro. ¡Oh! ¡Geopaneles! Veamos el tutorial. ¡Oh! Sé lo que es esto. Son campos ricos en elementos espirituales que forman la estructura del mundo, llamados geopaneles. Se combinan con el elemento espiritual de los cristales, o los cristales espirituales, elementales, como sea, llamados geosímbolos. He leído de ellos, he leído sobre ellos en mis libros de texto. No puedes sobrevivir solamente con conocimiento. Las batallas son más difíciles de lo que piensas. Las batallas de verdad. Tutorial, ¿qué son los geopaneles? Los geopaneles son puzzles que hay que resolver en los mapas para poder realmente hacer cosas y aprovecharte de ello. Los geopaneles requieren más darle al coco, pensar más que tus tácticas de batalla. Mira los colores de los paneles en el mapa. Boost de enemigo 50%. Aquí dice, panel azul mejora al enemigo 50%. Todas sus estadísticas mejoran un 50%. Significa que cuando un enemigo está en una casilla azul, el ataque y la defensa aumentarán 50%. Eso no es justo para nada. Y solamente a los enemigos, no a ti. Cierto, deberíamos intentar no luchar a los enemigos que están en los paneles azules. Deberíamos atraerles para que salgan de esos paneles en su lugar. Deberíamos poner a nuestros aliados más de un espacio separados de los paneles azules. Si miras al mapa de cerca, encontrarás otros paneles que sean mejores para nosotros. Utilízalos de forma sabia. Creo que realmente no hay animación, simplemente me explica lo que es. Vale, pero los paneles rojos son 50% más experiencia. El problema es que cuando rompamos... No me lo han explicado. Estos tutoriales se quedan un poquito a medio. En el 1 creo que eran un poquito más concienzudos, salvo que a lo mejor haya un tutorial en el futuro que me explique, pero si rompes un geopanel de estos, un geocristal de un color, todo lo que esté situado encima, eso me lo explicarán en el siguiente tutorial seguro, los combos. Se convierte a color azul. Si yo me cargo este panel, todo se convertiría en color azul, que de repente es malo porque hace que los enemigos tengan 50% más estadísticas. También son Prinis de nivel 1, no son lo más fuerte del universo. Pero esa defensa se nota al principio. ¿Qué haría el zorro? Me gustaría atraer a la gente al 50% más de experiencia, porque es 50% más de experiencia y no lo otro. Pero para ello tendremos que hacer una torre. La respuesta a casi todos los problemas es una torre. El problema es que voy a atraer a gente indeseable al 50%. También podría hacer una torre para lanzar el cristal a la zona azul. Lo cual no quiere... Y quitar este cristal de la zona azul. Hay varias formas de hacer esto. Podría ir hacia este cristal y lanzar el cristal para atrás y pelear en la zona azul sin ningún bufo ni desbufo. Y luego intentar traer la experiencia a la zona azul, o intentar luchar todos atrás, donde está la experiencia. El problema es que alguien tiene que ser el primer lanzador. No uses movimiento antes de lanzarlo. La última persona no va a utilizar movimiento. Créeme. Tengo miles de horas de Disgaea. La última persona no va a moverse para lanzar después. Pero me estoy planteando... El problema es que ya digo, el primero que va a coger va a quedarse en zona azul y va a tener que recibir dos ataques. Eso es malo. También a esta gente no le hemos cogido mucho cariño todavía, ¿no?
¿Adel, solo tienes 26 de vida? ¿En serio? Vale que el sello imperial está cheto, lo que tiene Rosalind, pero... Qué poca vida, ¿no? Para ser Amelie, tío. Tengo pocos personajes para hacer una torre. Si tuviera más personajes, haría la torre. Vamos a atraer a los enemigos y a tomar por saco. Que vengan ellos. Que salgan de la zona bufa y luego ya mataremos al de 50% con 50%. Vale, pues tú no te quedes ahí dentro, estás demasiado lejos para mí. Pues voy a ignorarte muy fuerte y vamos a hacer el super mega combo del infierno 5000. Que es básicamente hacer esto. A ver si hacemos un combo de 4. 0% de hacer combo con Rosalind, ¿en serio? ¿Adel y Rosalind no tienen posibilidad de combo? No todavía, a lo mejor. No hemos hecho combo, ¿verdad? Ahora tengo un hueco menos. ¿Juego? Gracias. Tú puedes atacar desde aquí. Intentaré hacer más combos. Ah, estoy demasiado lejos. Vale. No ha hecho falta que vosotros dos ataquéis. O sea, que os tengo libres todavía para moveros. Y hacer cosas. No resistes fuego, eso es bueno saberlo. No puedo moverme mientras hago ataque mágico. Ah, como echo de menos eso. Tengo que quedarme aquí. El problema es que tú tienes poca vida. Vamos a probar. No va a funcionar, no puedo quedarme aquí defendiendo. Me voy a quedar aquí defendiendo, pero no va a servir de nada. No, ¿sabes lo que sí que va a servir de algo? Coger a Rosalind y lanzarla. Para que te con la pistola y tal. ¿Lo has matado tú? Ok, vale, pues eso cambia las cosas ligeramente. ¿Podemos acercarnos a la zona de la experiencia? Me gustaría que subiera de nivel Adel, porque es el prota y todo el rollo, pero Adel no va a tener problema de subir de nivel, yo creo. Aún así... ¡Hazme el favor! También cancela las dos acciones a la vez en lugar de solamente una. Las pequeñas mejoras que le meten al juego este en el futuro son buenas. Lancemos diagonalmente, aunque se supone que no es una cosa que se puede hacer. ¡Tenías que estar detrás de ese panel! ¡No puedo hacer! Tenemos nuestro primer ataque especial, Triple Strike. Pero está el panel azul en medio, o sea que no puedo hacer ese ataque. ¡Qué putadilla! No vas a llegar ni de coña a atacar ahora, pero bueno. Siguiente turno. Sabía que ibas a ir a por la maga. Esperaba que estuviera demasiado lejos. Parte buena es que sí que podemos hacer ataques especiales. ¿Y Rosalind no tiene su ataque especial aún? Pues ha atacado más veces Rosalind que Adel, yo creo, que ha subido de nivel antes. ¿Qué importa? ¡Ataque triple! Bien, Adel subió. Voy a salir a curarme. Que no me fío, creo que sí que me han pegado un poco esta vez. Tutorial al hospital del inframundo. Bienvenido al... Sonido al hospital del inframundo. En este hospital recuperamos todo el daño que te hayan hecho. En este momento dependemos... Dependiendo de cuánta vida y SP necesitas recuperar, porque el SP también hay que recuperar en el hospital, o con objetos,
tendrás que pagarnos una pequeña tarifa. Dependiendo de cuánto HP y SP te hayas recuperado en total, recibirás premios. Así que pásatelo bien recibiendo daños. Curar a todos 34 dineros. Y los premios... En otros Disgaea te dejan ver una lista de los premios. Aquí todavía no, qué lástima. Me gustaría saber cuánto daño necesito recibir para que me curen, para luego aprovecharme de eso. Porque las recompensas que te dan son objetos que te dan vida, son objetos que te dan SP extra. Y a veces armaduras e historias que pueden venir bastante, bastantillo bien conseguirlas antes de tiempo. Pero bueno, continuamos hasta que no nos dejen crear personajes. Ahora me van a explicar combos, ¿verdad? ¿Geopaneles de nuevo? ¿Vas a hacer que huyamos de ellos otra vez? No lo hemos hecho antes, casi. No, huir no es realmente mi estilo. Esta vez vamos a destruir el efecto de los geopaneles. Ah, me van a explicar esto. Deshaciéndonos del símbolo del cristal. Tutorial. Enfrentarse, sí, encargarse de los geosímbolos. Primero tienes que encontrar el origen del 50% al bufo enemigo. El origen, ¿eh? El comienzo es lento, pero a ver si hoy hacemos algo. ¡Ah! Es esto de aquí. Sí, esos objetos se llaman geosímbolos. Siempre que estén en un panel coloreado, le darán beneficios a los paneles sobre los que esté situado. Bueno, así que cuando un geosímbolo está en un panel azul, todos los paneles azules tendrán ese efecto. ¡Eso es! Ahora intenta lanzarlo. Todo esto son cosas que ya vimos en el 1, pero hay que hacerlo por si acaso. Pueden meter algún diálogo, casi nunca meten ningún diálogo. No lo pongas en el rojo. ¡Genial! La bonificación de 50% se ha ido de los paneles azules, pero ahora está en los rojos. ¿Qué? ¿El efecto está ahora en todos los paneles rojos? Sí, eso no nos ha ayudado en absoluto. Bueno, solamente hay un enemigo en el rojo. En una situación así, en ocasiones lo mejor es destruir los geosímbolos. No te sitúes encima, tonto lava, que tienes un espacio en blanco al lado. Ahora destruiré este geosímbolo que da el 50% del beneficio enemigo. También le da el 50% a sí mismo. Pero primero, fíjate cómo este geosímbolo tiene el efecto cambiar a amarillo. Y está en un panel azul, rojo, rojo. Daltonismo. No puedo acelerarlo porque es un tutorial. ¡Ah! Ahora el efecto ha desaparecido y todos los paneles se han convertido en amarillos. Los paneles rojos. Cuando subes un geosímbolo que está en un color distinto al suyo propio, los paneles cambiarán. Si destruyes un geosímbolo amarillo en un rojo, los paneles se convertirán en amarillo. Ya lo he entendido, que sí, Barrio Sésamo, gracias. Cuando un panel cambia de color, ese panel explota. Y cualquier personaje que está situado en un panel que explota, recibe daño. Incluido tus aliados. Si te fijas, Adele ha perdido un poquito de vida. Así que cuando destruyes un geosímbolo, deberías no quedarte encima del mismo color del panel en el que está el geosímbolo. Eso es. ¿Ves? Lo estás haciendo bien. El término de la combinación de geopanel y geosímbolo es efecto geo. Hay muchos geoefectos distintos. Si quieres saber más, dale al triángulo y mira el tutorial. No pienso hacerlo. ¡Ya veo! Gracias por tu inusualmente detallada explicación. Eres sorprendentemente diligente. ¡Ey, déjame! Tú eres la que no has luchado nunca antes. Tenía que enseñarte algo. Ahora que estás lista, vamos. Ahora me tendrán que explicar los símbolos. ¡Ah! Me dejan la posibilidad de hacer el combo. Me han puesto un símbolo claro. Pero el símbolo claro tiene 50% de experiencia. Ok, ¿qué haría el zorro? Primero, Adele seguramente sea el que más ataque tiene. Tiene que ser el encargado de mover las cosas de mover. Podemos hacer un combo fácil si movemos todo al rojo.
para que afecte a todo el mundo. Voy a coger los geopaneles, luego ya veremos si hago algo con ellos. ¿Puedo hacer esto en un solo turno? El transparente lo que hace es que todos los paneles desaparecen. En lugar de convertirse en otro color, simplemente desaparecen. Pero si lo haces al final del combo, que imagino que es el siguiente tutorial, pero me estoy adelantando a los acontecimientos, explotan todos los paneles, siempre que sea al final de un combo de transformación de colores. Tú te mueves más que el otro, sorprendente. ¡Ah, no llego! ¡No puedo hacerlo en un solo turno! Necesito el panel transparente si quiero terminar el combo en este turno. También puedo dejar que los enemigos se muevan y ya está, pero... quiero hacer el combo. ¡Adel! ¿Tú llegas? ¡Adel llega! Entonces dependo del otro para hacer el combo. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Pero está demasiado lejos. ¿Hay alguna forma de hacer esto sin depender de ti? No. Mi idea es que necesito que alguien destruya el panel azul para comenzar el combo. El azul en rojo, poner el amarillo en el rojo, y poner el claro en el rojo y todo en el rojo, pero que se convierta en azul. A ver, esto se puede hacer. Pero no va a ser la forma ideal de hacerlo. Quiero destruir primero el panel azul, pero no voy a poder porque no llego. Rosalín hubiera llegado con la pistola. Ahora, tiene que hacer 10 de daño, no es garantizado. Me voy a esperar un turno, aunque sea una tontería. Quiero hacer el geocombo. El problema es que los enemigos se van a salir de la zona que les afecta. El mago ya ha lanzado. Lanzar cuenta como acción. No puedo lanzar y atacar en el mismo turno. Mi idea era haber hecho este combo. Pero somos demasiada poca gente para poderlo... ¿Has subido de nivel con un geopanel? ¿En serio? Todo se convierte en azul, se tenía que haber convertido en amarillo también, me hubiera dado más puntos extra. Los geocombos... las explosiones afectan a todos los enemigos que estén encima de paneles. Desaparecen los paneles si terminas en color claro, claro. O sea, sin color. Y Rosalín, a lo mejor queremos que suba de nivel, ¿verdad? Una cosa que se puede hacer para mover a la gente más de lo que deberías es meterlos en la base y volverlos a sacar. ¡Combo triple! Pero seguro que el siguiente tutorial es hacer un combo, pero aún así hacer un combo no es inútil porque te dan más puntos de recompensa al final de la partida. O sea, esto de aquí. Me han dado 4 recompensas en lugar de 2 o 1. Aún así, no ha merecido muchísimo la pena. Pero usualmente son la clave para conseguir todas las recompensas al final de las partidas. Aunque puede que este sea el último tutorial y no te expliquen el geocombo. ¿Los ataques de Rosalín bajan velocidad? ¿Puede? ¿Las pistolas bajan velocidad? No me acuerdo. Las hachas bajan defensa. ¿Puede ser que las pistolas bajen velocidad? No me acuerdo, la verdad. Usualmente no hago ataques normales, aunque los ataques especiales también lo hacen. Ok, así que ¿por qué es tan débil? Quiero decir, es la hija del Overlord Zenon, ¿verdad? ¡Silencio! Soy la hija del legendario Overlord Zenon. Pero nunca había tenido que luchar antes, ni siquiera una vez.
Vivía en una bella mansión con cientos de sirvientes y todo lo que pudiera querer. ¿Para qué querría? ¿Para qué tendría yo la necesidad de aprender a luchar? Luchar es para las clases bajas. Es nuestro deber como nobles utilizar esas luchas para... Sí, utilizar esas luchas para mejorar a nuestro reino y sus súbditos. Así que eres... la hija mimada de... La preciada hija mimada del Overlord. Qué tópico. Pero debe ser muy importante para él. Eso es, lo soy. Mi padre me... me aprecia o me adora. Más bien es que la guarda como en paño, como oro en paño. ¿No es lo mismo con los humanos? Es lo que había leído en mis libros de texto, el amor parental, el amor familiar. ¿Estaban equivocados mis libros de texto? No, están en lo cierto. Yo también lucho por mi familia. Bienvenido de vuelta, Adel. Parece que la Asamblea Oscura está en sesión. Déjame crear personajes. Déjame crear personajes. Asamblea Oscura suena excitante. ¿Esto es lo que estábamos esperando, interrogación? En la Asamblea Oscura puedes... proponer toda clase de propuestas para que se hagan ley. Si cumples las condiciones. Si fuera tú, crearía un nuevo personaje en la Asamblea Oscura primero. Primero a lo mejor cambio el nombre a los tres que tenemos ya creados, porque los vamos a seguir usando, pero sí. Crear nuevo personaje es definitivamente lo que queremos hacer. ¿Quieres que haya más gente luchando contigo, verdad? Aunque no van a tener equipación al principio porque no tenemos dineros. Tener más miembros te da más ventaja en tus luchas. Ya que ya tienes un fighter Red Skull y un healer, añadir una luchadora, un Lady Fighter o un mago azul o verde podría balancear tu grupo. Puede que sea divertido incluir un Prini o un ladrón en tu grupo. ¿Se puede crear el ladrón desde el principio? Porque el ladrón es una de las clases básicas que crear. Para robar objetos, porque de alguna forma tenemos que conseguir inventario. Y eventualmente robar las mejores armas del juego. Las armas hay que robarlas, no te las dan. A lo mejor algunas sí, pero ¿qué más da? Curandero, tenemos ya curandero, pero... antes de nada voy a guardar. Este icono luego se tiene que poder cambiar. Quiero poner un icono de Prini para distinguir cuál es mi partida de Prinis. Sí, entremos en la Asamblea Oscura. Tiene que... Dios, solo tenemos 3 de mana. 4 de mana con el mago. El mago ha matado, quieras que no. Voy a crear las cosas con Adel en principio. Pero crear personajes cuesta mana. Mana. Tururu. Y tenemos una cantidad limitada de mana. Para conseguir más mana tengo que matar a más enemigos. Así que no voy a poder hacer muchísimas cosas. ¿Qué opciones tenemos antes de empezar? Eliminar personajes, evidentemente. Cambiar nombre. Solamente puede proponerlo el propio personaje. Podemos cambiarle el nombre a los 3 personajes que ya tenemos. Eso es bueno. Con Rosalín voy a poder crear 3 personajes con Adel, 3 personajes con Rosalín seguramente. Porque creo que me cuesta 1 de mana crear un personaje, ¿verdad? ¡Tenemos Lady Samurai directamente! Lady Samurai técnicamente es un personaje de DLC. No, mentira. Es un personaje que metieron con la expansión, con las cosas nuevas de la PSP, pero había que desbloquearlo originalmente. Me lo han dado antes de tiempo. Y tiene A en espadas. No está nada mal. Las Lady Fighter les vamos a poner lanzas para tener variedad de objetos. A estos tíos les voy a poner hachas, que no espadas.
aunque técnicamente tienen la misma proficiencia, prefiero que sean con hachas, que bajan defensa a los enemigos. Pistolas, evidentemente, y evidentemente los ladrones son súper importantes. Magos de distintos colores nos hará falta, por técnicas de viento, hielo, etc. Curanderas, al principio solamente tenemos femeninas. Creo que no estoy en medio de nada, así vuelvo a poner esto aquí, perdonad. Así que tenemos variedad de personajes y prinis, que solamente pueden utilizar armas de monstruos y no suben aptitud. Los prinis no suben, o sea, los monstruos no tienen aptitud de armas. En futuros juegos sí, porque la aptitud merece la pena. Sin embargo, los monstruos aprenden ataques por nivel, no por aptitud, entonces por eso en este juego no se lo pusieron. Me estoy quedando afónico. Ha llegado el momento. ¿Quién quiere personajes? Ah, lo primero. No voy a crear otro guerrero y otra curandera en principio porque ya los tenemos. Y otro mago rojo. Si alguien quiere ser luchador, mago rojo o curandera, que lo diga ahora o calle para siempre porque a estos les cambiamos el nombre y he arreglado, ¿sabes? Los nombres, voy a poner los nombres del chat, no vamos a poner los propios nombres de cada uno. O sea, no ponemos, no digáis quiero que se llame no sé qué. Se va a llamar vuestro nombre y ya está. Eso es porque así me aclaro. ¿Quién quiere mago rojo? O luchador, o... Perdón, estoy fuera del juego. O lo que sea, si queréis ser un ladrón o otra clase, os esperáis para crear esos personajes ahora después. Mago rojo solamente tenemos un pretendiente, creo que es Lenmar. Si no, tal vez. Es una L, ¿verdad? ¿O es una I mayúscula? Cambiar nombre, por favor. Esto debería ser gratis. Los nombres aleatorios de este juego siempre son bastante buenos. Mr. Kamikaze... Tardan en salir, pero siempre hay nombres extraños. Que bueno, que lo sepáis. ¡No! Perdón, quería borrar el nombre actual. Lenmar 1, te ha tocado. Es una L, ¿verdad? ¿Hemos quedado? ¿Minúscula por algún motivo? Creo que sí. A la de una, a las dos, a las tres, está cambiado. ¿Quién quiere guerrero genérico normal, que luego te pondré un hacha en lugar de una espada, porque lo prefiero, prioridades mías? O curandera, que se va a quedar con el arco, evidentemente, sobre todo porque luego me va a desbloquear arquera de verdad. ¿Alguien quiere alguna de estas clases? ¿Una, dos y tres? Alguien tiene que quedárselas. Si no, siempre... La reencarnación está ya desbloqueada. Lo cual es muy bueno porque si alguien muere puedo convertirlo en Prini. La parte mala es que cuesta 100 de maná. Y farmear esos 100 de maná va a ser difícil. Pero que sepamos... Estoy jugando en PC. ¿Puede o puede que no use chetos solamente para poder reencarnar a la gente? De inmediato. Ah, en Prinis cuando alguien muera. Cuando alguien muera se convierte en Prinis. Para quien no sepa cómo funciona esto, si alguien muere, los prinis, canónicamente en el mundo de Disgaea, tienen dentro las almas de pecadores que al haber muerto se transforman en prinis para pagar con sus pecados. Lo que vamos a hacer aquí, si alguien muere, lo transformamos en un prini. Y tenemos que usarlo en forma de prini, que son técnicamente la peor clase del juego. Lobo áureo puede ser la curandera. Luego, siempre, cuando consigamos experiencia, podemos reencarnar en distintas clases. Eso ya veremos. Curandera, entonces. Te pongo loba áureo. No, te pongo loba áureo, te aguantas. Así no me confundo. Yeah.
¿Quién más? ¿Quién quiere el guerrero genérico normal que tenemos? O quien quiera otra clase que lo vaya diciendo también ya. Norma número uno de los prinis. Los prinis tienen que terminar todas las frases en dud. Que lo sepáis. Queréis ladrones, ladrones que es bueno. Nadie quiere el guerrero. Piroser quiere el guerrero. Buen trabajo. También hay que decir una cosa. La gente que terminó la primera partida como Prini sigue siendo un Prini. No puedes de repente querer ser un guerrero cuando terminaste Disgaea 1 en forma de Prini. La gente que acabó el Disgaea 1 como Prini va a seguir siendo Prini hasta que no se reencarne. Y además, como tenemos que crear personajes del rango más bajo posible, tengo que quitarte puntos de estadística porque eres inútil. Así que te voy a quitar SP. No, SP me gustaría no quitar demasiado, pero inteligencia no la vas a usar. Así que eres tontico. ¡Felicidades! ¿Alguna otra persona quiere ser el guerrero? Porque técnicamente aún lo tenemos ahí. Sin nadie que lo haya pedido. El guerrero genérico. Masculino. Cerbero. Cerberos, ¿te quedas con el guerrero? ¿Puedes quedarte el guerrero? Sí. No estás muerto. Tengo una lista de la gente que acabó como Prini. Para comprobar que no se me cuele nadie. El guerrero de todas formas a lo mejor luego se puede reencarnar en otra cosa. ¿Por qué intento borrar cuando sin borrar? De todas formas, la creación de personajes a partir del próximo día lo dejaremos para los finales del live stream. Vamos a ver si consigo hacer el primer capítulo, pero como es la introducción, quiero crear estos personajes lo primero. ¿Existe la barra baja? No existe la barra baja. Felicidades, barra normal. Este editor de texto no tiene cosas... lo que sea. Ahora sí. Nuevos personajes. ¿Quién quiere cosas que no sean... que no sean los que ya teníamos creados? Podemos ser Lady Fighter, Lady Samurai, que va a estar cheta ahora para empezar. Ladrona. O magos, que los magos también son importantes. De distintos elementos, es posible rojo, o sea, verde o azul. Luego, ya digo, los lunes normalmente hacíamos lunas rojas para que la gente pudiera reencarnar. La luna roja es una mecánica del Disgaea en el que la gente podía reencarnar sin dejar de ser un Prini. Esta vez lo haremos con puntos de Twitch. Voy a tener que mirar de arriba a abajo. Dejarme un momento que mire el chat porque antes han pedido otras cosas. Aníbal pidió Samurai, creo que el primero de todos. No. Saneme pidió antes Ladrón. No, Aníbal lo pidió antes. Voy a ir por prioridad de quien haya pedido las cosas antes. ¿Tiene sentido? Puede. Pero no, porque luego lo volvió a pedir antes. ¡No! Saneme pidió lo primero un ladrón. Y luego pidió, el primero que pidió Samurai fue Aníbal. Así que... estoy casi seguro.
Has tenido suerte. Aníbal 62. Luego hay samuráis masculinos también, pero hay que desbloquearlos de otra forma distinta. Hay que desbloquear muchas cosas. Como siempre somos inútiles, así que Dios, cuánto ataque tienes para empezar. Te bajo la inteligencia que no lo vas a utilizar. Es que no la vas a utilizar. Es literalmente lo mejor que te puedo bajar. Eso es todo. Ah, exorcistas se llaman. Creado. Lo siguiente que he visto es Saneme. Quería ladrón. Ah. Y con la ladrona no te puedo bajar velocidad. No se me ha colado nadie que fuera Prini, ¿verdad? Resucitamos unos cuantos al final de la partida del 10 Gaea 1. Así que hay gente que se libró de ser Prini que casi lo llegó a ser. Que casi lo hubiera sido al comenzar esta partida. ¡Wey! Lo estoy escribiendo bien, ¿verdad? Si veis que estoy escribiendo algún nombre mal, lo decís. Y como siempre no hay barra baja. Menos mal que hay espacio para escribir. No te puedo bajar velocidad, porque lo necesitas para robar. Que yo sepa, funcionaba a base de velocidad. Inteligencia, si es que sois todos tontitos. Aunque los magos están muy chetos en este juego, yo aviso. Aunque también mueren rápido, también aviso. Los siguientes tendrán que ser esclavos de Rosalín. Estoy mirando el chat de antes, así que esperar un momentito que llegue, pero ir pidiendo las cosas. También, hoy voy a poder crear hasta 6 personajes. No más. El próximo día me lo dejo pendiente y creamos los que faltan también. Voy a activar para que quien quiera ser personaje que lo pida directamente desde el propio chat. Con un comando. Mago rojo. Guerrero. Ladrón ya está hecho. Samurái ya está hecho. No Renzi. Quiere guerrera genérica. Vale. No veo que estuvieras muerto. Intento no saltarme a nadie, pero puedo... Espero que no me salte a nadie. Este sistema de escritura no es el mejor del mundo. Lo mismo, ¿quién quiere inteligencia? Tú, ¿no? Lobo, no acabaste muerto en la primera porque no te tengo puesto como Prini en la partida guardada. Tuvo que ocurrir algo para que resucitaras. Debiste resucitar en alguna luna roja que hicimos algún lunes. Porque supongo que me acordaría, pero no te tengo puesto en la lista como Prini. Acabarías resucitando de alguna forma. No recuerdo exactamente cómo, ni cuándo. Pero he cargado la partida, cargué ayer la partida y la gente que tenga a Prini, pum, le he marcado y le he puesto la cruz. No me apareces como que fueras un Prini. Pero te convierto en un Prini fácil, no pasa nada. Vale, el siguiente que veo, Valkyria Dark Games, que no sé si va a caber el nombre, quiere ser Mago Verde. Mage... O Skull, porque Skull es masculino, Mage femenino y tienen alguna pequeña diferencia de estadísticas. Mage, ok. Además, creo que me sirve para desbloquear distintas clases, así que necesito tener Mage y Skulls. Ambas cosas. Lo cual me viene bien. Ahora te pondré el nombre hasta que quepa, pero no sé si va a caber. Creo que me voy a comer el Games. ¡Ah! ¿Por qué? Borrar. Es que si no, no cabe ni de Blas.
No te puedo bajar la inteligencia, pero te puedo bajar el ataque. El problema es que alguna vez vas a atacar cuerpo a cuerpo, pero van a ser las menos veces. Por no decir casi nunca. No le voy a bajar ni defensa ni resistencia a nadie, porque eso significa vamos a morir. Y el ASPS hace falta también. El problema es cuando creemos un Magic Knight, pero cuando llegue ese día ya veremos. ¿Alguien más? Creo que he llegado hasta... Si alguien me ha dicho algún personaje y no lo he visto... Voy a crear un personaje más. Que hable ahora o calle para siempre. Podemos crear... Mago Azul, del tipo que sea. El resto de clases por ahora están vistas. Y quiero subir una variedad de clases, porque cuando desbloqueas cierto nivel con cierta clase, van desbloqueando clases superiores, etc. Me hace falta tener variedad de personajes. ¡Rápido! ¡Pedir! ¿Quién falta? ¿Nadie más quiere personaje? ¿En serio? Regalo un mago azul, del género que le plazca. Skull azul. Pues Skull azul. Y ahora ya se cierran los personajes gratuitos. Al resto hay que pagar con puntos del chat. Que la gente tiene millones, o sea, que creo que va a dar lo mismo. Porque no lo tenía nunca activado. No he hecho nada con ello nunca. Así que va a ser un trámite más que otra cosa. Pero oye, para así se gastan. No, me he comido una letra. La H. Es que estoy ciego. Es que esto es una K. Así. Vale, ahora sí. No veo que sea Spring y te has librado. Vale. También vamos a activar una cosa en el Discord. Lo que pasa es que la tengo desactivada ahora. Tengo que volverla a activar. Pero va a haber dos formas de reencarnarse. Una a través de Twitch, en los directos. Otra a través del Discord. Que también vamos a crear un sistema de economía. Que van a ser sardinas también, donde podréis reencarnar a los personajes. Y al principio del live stream siguiente que haga de que os hayáis reencarnado en el Discord, os podéis reencarnar como humanos si resultáis ser Prinis. Y la gente va a morir. No descartéis que la gente vaya a morir. Ahora, tenemos un pequeño problema de inventario. Un pequeño gran problema de inventario. No tengo armas, y no hablemos de armaduras. Tengo 600 dineros. Os voy a comprar la peor arma de vuestra clase para empezar. Y no voy a compraros ninguna armadura, tenéis todas las de morir. Una pistola, por favor. Necesito dos palos de mago, ya que un mago ya está equipado, así que perfecto. Necesito un arma para el Prini. ¿Qué más necesito? Un hacha, porque la espada ya la tenemos, la vamos a cambiar por la hacha. Vale, me habéis pillado de buenas. Creo que todo el mundo tiene... A lo mejor compro alguna armadura. Tú te vas a equipar... el hacha, en lugar de la espada. Tú ya estás equipado, no me pidas. Tú estás equipada, no me pidas. Tú te puedes equipar el arma. Tú te voy a dar la espada que tenía el otro. Pistola. Palo de mago. Ajá, ya decía yo que algo fallaba. ¿No he comprado lanza? Sí, he comprado lanza. Lanza. Palo de mago. Palo de mago. Y voy a comprar las armaduras más baratas del universo también. Al principio tenemos que ir a lo mega pobre. Ropa vieja para todos. ¿Cuántos personajes he creado? 6, 2, 3, 4, 5, 6. Y me sobran 200 dineros que me voy a quedar para mí. Para la saca. Ah, tenemos unas gafas. Se lo voy a poner a la... Las gafas suben inteligencia, pero también suben... Suben precisión, ¿verdad? Suben inteligencia y hit. Debajo mío, ligeramente estoy en medio, porque el menú este no recordaba que fuera tan grande. Se lo voy a poner a la arquera barra maga. Maravilloso. Ahora, esto es una manía mía.
equipar las gafas en la ranura de arriba, la armadura en la ranura de en medio, cosas mías. Vale, vamos a tener que volvernos a curar porque al habernos equipado tenéis distinta cantidad de vida, distinto SP. ¿Ninguna recompensa? Podemos empezar la historia. ¿Cuántos personajes tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Solamente podemos llevar a 10 personas a la batalla, así que alguno de vosotros no va a participar en alguna batalla. Intentaré turnar a la gente para que la gente suba de nivel, pero no prometo nada. Vamos para allá. Ahora sí. Podemos empezar la historia. Aquí. Más prinis. Bueno, la historia técnicamente ha empezado ya. Los prinis tenían historia. Ahora toca morir bien. Hey, ¿estás intentando de verdad guiarme hasta la mansión de Zenon? Por supuesto, el camino hacia un Overlord está lleno de pruebas para superar. Es la tradición. Si no te enfrentas a estos desafíos por el camino, no apreciarías plenamente. No llegarás a apreciar plenamente tu meta. ¿Quién será el primero en morir? Acaban de explotar los prinis. Mira, no estoy haciendo esto por la satisfacción. Solo quiero derrotar al Overlord con ese arma y esa armadura que me llevas. Con nivel 3 o 2. Paleto, ¿no aprecias la belleza? Todo el camino hacia el Overlord comienza con el bello arte de subir de nivel. Oh, por favor, ni siquiera sabes cómo pelear. Se supone que tengo que creer que conoces todo este trivia... No, todo este conocimiento aleatorio. Por supuesto, como una noble podría... ¿Qué mejor forma para una noble de justificar malgastar su tiempo que persiguiendo el conocimiento? Oh, y siendo un demonio y todo eso, además tienes que tener mucho tiempo que perder. Oh, Dios mío. No debería. Pero por otra parte... Eso es lo que pasa cuando tiras un prini hacia otros prinis. ¿Para qué molestarme en hacer los geopaneles? Por lo menos Pyroser vas a ser de utilidad. A base de suicidios, que ahora sí puedo hacer. Estuve todo el Disgaea 1 sin poder hacer eso, porque si sacrificas a un aliado no puedes ver el mejor final del juego. Y tienes que empezar todo un ciclo entero nuevo, pero ahora puedo. Con total, espero que poder, ¿verdad? Estoy casi seguro de que sí. Nah, ¿qué es lo peor que puede pasar? Overlord Zenon, mi maestro, he recibido noticias urgentes de la mansión de la princesa. La princesa ha desaparecido y ha ocurrido delante de muchos sirvientes.
¿Qué? ¿Es eso cierto? Parece que alguien la ha invocado. Alguien con unas habilidades de invocación decentes. ¿Pero quién? ¿Cómo saben siquiera sobre la princesa? Todavía no lo sabemos, pero es obviamente alguien que se opone a ti. Encontrar a la princesa de inmediato. No debéis permitir que sea contaminada por el mundo exterior. Sí, señor. Nos aseguraremos de mantener a la princesa en secreto de todo, de cualquier otra persona. ¿Qué? ¿Qué quieres que hagamos con los guardias de su mansión? Acabar con ellos, con todos. Como desees, mi maestro. Bienvenido de vuelta, Adel. Parece que el ítem World está listo ya. Ya puedo farmear infinito, básicamente, si quisiera. ¿Me van a obligar a usar el ítem World todavía? Suele ser en el segundo o tercer episodio. El ítem World es otro mundo que existe dentro de un objeto. Y aquí es cuando empieza el farmeo máximo infinito. Todas las armas tienen un mundo, todas las armas y objetos. No solo armas y armaduras, todos los objetos. Un chicle, la pizza. Puedes subirla de nivel si te metes en su mundo y superas niveles dentro de ese mundo. Y los enemigos van subiendo de nivel. Así que es el farmeo máximo. No nos meteremos en Item World hasta casi el final. Porque en el Item World se pueden conseguir mejores armas que en la que ya estás metido. Y así se pueden subir de nivel a conseguir las mejores armas del mundo y subirlas de nivel. Y meterle inocentes y fusionarlos y criar. No, no se puede criar en este juego todavía. Muchas horas. Es importante para subir el nivel de tus objetos, pero puede ser peligroso para principiantes como ella. ¡Idiota insolente! ¡No soy una principiante! No me obligues a entrar. Generalmente en la historia te acaban obligando a entrar a subir algún objeto de nivel 10 niveles. Espero que no sea el caso todavía, no estamos listos. Vale, todo el mundo me dice lo mismo que me decía antes. No sé si me hace falta curarme, pero por si acaso... Ah, sí, claro. El Prini ha muerto, pero da igual porque es un Prini. ¿Qué va a hacer? ¿Reencarnarse en otro Prini? Ya está reencarnado en Prini. Y además es una buena forma de farmear la estadística de morir y revivir. Porque también me dan premios por que la gente se muera. Así que sacrificaremos Prinis. Ya que si se muere otra gente, hay que reencarnarlos en Prinis. Ok, continuemos. ¡No, Prinis, por favor! Necesito subir de nivel, no puedo matar a... Ah, vale, bien. Primer cofre en el mapa del mundo. Si lo destruyes te da un objeto, depende del color del cofre. Te dan objetos normales, raros o legendarios. Esos son cofres normales. Tenemos un geopanel sin efecto. Pero podemos hacer que nos den experiencia además. ¿Quién quiere...? Por cierto, bueno... Los Prinis y demás monstruos no pueden coger. Así que no puedo utilizarle para mover objetos de sitio. Y tampoco puedo montarlo en una torre porque si lo lanzo explota, como siempre. Así que seguramente no te utilicen esta pelea. Felicidades. ¿Quién quiere lanzar cosas? Tú. Necesito que estés un poco seguro. Más experiencia siempre es más mejor. El juego quiere que lo lance a esta casilla, pero... Lo puedo lanzar a esta casilla también y no pasa nada. Y así estoy un poco más alejado de los enemigos. Después de terminar un comando puedo mover al aliado para que no le ataquen por la espalda y eso. Así que lo haré, si acierto. Vale, hablemos de torres. Sería... Ah, ¿sabes lo que van a hacer estos dos enemigos? Estos dos enemigos ahora mismo tienen la meta. Este nivel creo que lo recuerdo. Van a ir ellos dos a romper el cofre para que no lo coja yo. Si lo rompe el enemigo, yo no me llevo el interior del cofre y pueden ser armas mejores que lo que tengo, o armaduras, o similares. Sin embargo, si no me atacan a mí, no me importaría.
Igualmente te digo, nuestro objetivo en esta partida es, lo primero, ver la debilidad elemental de los enemigos. Estos dos enemigos son débiles al hielo. Y justo he utilizado al mago de hielo para mover esto, qué tonto. A ti te afecta el hielo también. Los elementos se ven abajo. El icono rojo, resistencia al fuego porque es positivo. Neutral al viento, le afecta 50% más el hielo porque es azul. Y sin embargo, mi ataque de hielo justo lo he desperdiciado porque no me he fijado en eso antes de empezar. Fallo mío. Tendremos que atacar normal. Tenemos dos formas de enfrentarnos a este nivel. Poco a poco. El único sitio por donde pueden entrar es aquí. Podemos poner una unidad defendiéndose aquí. No creo que le lleguen a atacar en ese turno siquiera. O hacer una torre. Y lanzar todo el mundo al ataque a lo loco, completamente. Pero necesito experiencia y quiero repartir esa experiencia. No debería abusar de Adele, pero es que Adele está cheto ahora mismo. Tenemos especial con Rosalind ya. Sorpréndeme. ¿Cuánto quitas? Suficiente. Buena subida de nivel. Adele, vas a ser el tanque, macho. Creo que así bloqueas el paso a los enemigos. Nadie puede rodearte. Sí. Defiéndete. Y sacamos a todo el mundo y ya haremos torres en el futuro. No es el momento de las torres todavía. Desde esto no poder mover a la gente después de haberla movido porque me hace hacer más clics tontamente. Poneros en línea, en fila india, que no os maten. Esos enemigos no deberían tener rango de ataque. Así que os ponéis a la cola. Tú tienes pistola equipada, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no te la veo? Usualmente le suelen dibujar la pistola en la mano, parece que en este juego no. Solo puedo sacar 10 unidades, que sea lo que Dios quiera. Pero esos dos de arriba van a ir a robarme el cofre. Lo cual lamento mucho, pero me da igual. Dos enemigos con los que no me tengo que enfrentar en este momento en particular. ¡Ahora! Metámonos en la boca del lobo, que es lo peor que puede pasar. No tenemos especial, pero esto debería bajar defensa. ¿Podemos enviar a alguien que te ayude? Sí. Más torres. Mierda. En principio vamos a hacer esto para hacer un ataque doble. Si cuela, queda colado. ¿Ves? Las hachas bajan defensa y eso va a ser muy útil al principio. Contraataque... Vale, tengo defensa... ¿Cuánta vida le queda? Más de la mitad. Tú sola no vas a poder hacerle con nivel 1 suficiente daño, me temo. Además atacamos desde delante. Alguien puede ayudar. Esto es una buena ayuda. Lo he utilizado para lanzar, pero después de lanzar puedo mover. O sea que eso es bueno. Alternativamente, a todo el mundo le afecta el hielo. Me la puedo jugar, pero no lo voy a hacer. Mandar al mago de hielo a primera línea. También te voy a decir, Disgaea 2, los mapas suelen ser un poco más tridimensionales que lo que lo eran en Disgaea 1. En Disgaea 1 era más fácil moverse hacia donde querías moverte. Aquí el movimiento va a costar un poco más, por lo tanto repartir la experiencia va a costar un poco más. No va a ser suficiente daño. Parte buena. Las lanzas pueden atacar en diagonal. Pueden atacar en dos casillas de distancia. Eso nos va a librar. Lo malo es que no cuenta como ataque cuerpo a cuerpo. La gente que está a su lado no puede ayudar en el ataque. Rosalind. Ah, ya te he usado. No podemos llegar a atacar a este otro enemigo, que es lo que me hubiera gustado. De todas formas, si puedes ponerte delante a proteger a los magos, me parece suficientemente bien.
Eso es todo el turno. Defiéndete. Este tío debería morir. Le quedan 4 de vida. Si se muere la samurai, pues se convierte en Prini y no pasa nada. Pero solo tiene nivel 1. 7 de vida. Nada. Está bien. ¿Sabes cuál es el problema? Disgaea 1 Complete mete algunas cosas modernas. Los curanderos pueden subir de nivel curando a sus aliados. En Disgaea 2, si no recuerdo mal, no. Voy a curar, pero no voy a subir de nivel por ello, lo cual es una gran desventaja. Ahora, tenemos aquí un posible ataque a 4 bandas. No ha colado. Me gustan las animaciones de los ataques a 4 bandas. ¡No! ¡Gol contraataque! ¡Cuidado! No pasa nada, después de atacar me puedo mover. Estáis todos en el absoluto medio. Rosalín viene aquí. La ladrona va a ayudar. Espera, tengo el especial. En cuyo caso no me hace falta que tú estés tan cerca. ¡Ah! No me acordaba. Los ladrones pueden robar vida al enemigo que tengan inmediatamente delante. Aunque creo que simplemente envenena, no se curan ellos mismos, creo. Lo había olvidado, en otros juegos no tienen esa habilidad, tienen robar. Aunque, bueno, no como habilidad, como objeto. Ataque normalito. Mago rojo, estás en medio, de verdad. Estás bastante en medio. Tengo que quitar del medio para poder curar. Justo. La velocidad sirve para esquivar. Bajarle velocidad también sirve. Mago rojo, te voy a meter aquí por meterte en alguna parte. Vamos a curar, aunque creo que no me da experiencia, como ya digo, lo cual es una lástima. La gente es débil a hielo, debería aprovechar su debilidad. Este lanzamiento no me ha dado casi un movimiento extra en absoluto. Ha sido un desperdicio. Pero aún consigo sacar yo algo en claro de esto. Te moví ya, mago azul. Pensaba que no te había movido. Me gustaría que Adele no se lleve experiencia en este turno porque tiene bastante experiencia en este momento en particular. Ahora, primer suicidio de la noche. La respuesta es puede. Ataca tú primero, ataca tú después. No sé yo si se va a morir. Estamos atacando desde adelante. ¿Por qué? Si puedo atacar desde el lado. Vale, creo que todo el mundo se ha movido, lanzado, curado, etc. Pero tenemos al mago azul cerca del enemigo, lo cual no es súper ideal porque la defensa y la vida son 10 de defensa. 11 de vida. ¿Primer muerto? ¿Interrogación? Si el enemigo quiere, la respuesta es puede. Pero el hielo le debería faltar de más, no lo suficiente. Combo, me gusta ese combo. Bien, problema. No mato a la gente que puede matar a mi gente que puede morir. Lo sabía. ¡Uy! Tenemos una pequeña oportunidad para curar. Pero va a ser más fácil. Aprovecha y mátalo. No está en experiencia 50%. Hemos desperdiciado la experiencia 50%, pero sube de nivel. La gente aquí se muere fácil y sencillo. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero quiero repartir la experiencia y eso. Y que todo el mundo participe y eso. Alguien va a morir. Escucha tú. Sabía que no moriría nadie. ¿Sabéis qué es esto?
es una oportunidad para apostar en las peleas. Podéis jugaros vuestras sardinas, en el siguiente combate lo haré, a ver si alguien muere o alguien no muere. Esa va a ser una buena cosa que hacer. Interesante. Pues mira qué bien. ¿Por qué deseas hacer algo tan estúpido y arriesgado como luchar contra mi padre? ¿Realmente crees que tú, un mero humano, tiene alguna oportunidad contra mi padre? No dejo que termine, pero parecía que había terminado. Ya sé de qué forma podéis ganar o perder sardinas en este juego. Aunque a lo mejor cada combate va a ser mucho. Sobre todo, al principio del juego va a merecer la pena apostar. Cuando lleguemos al final del juego que hayamos farmeado, casi nunca va a morir nadie. Pero al principio, durante la historia, o al principio de la historia, podemos apostar. Hasta que lleguemos al primer nivel de super farmeo. La maldición de Zenon ha convertido a todos los humanos en monstruos, ha convertido a nuestro bello mundo en un retorcido inframundo. ¿Qué tal solo para los jefes? Nah. Si no quieres, no apuestes. Tampoco tienes por qué apostar todas tus sardinas. Apuesta unas pocas. Cuando los humanos se convirtieron en monstruos, empezaron a perder el conocimiento y la memoria. Incluso algunos se convirtieron en auténticos monstruos, en monstruos de verdad. Crecí viendo cómo mi familia lentamente se convertían en monstruos. ¿Puedes imaginarte siquiera lo doloroso que es eso? Si mi familia se convierte en algo realmente monstruoso, no dejaré que eso ocurra. Derrotaré a Zenon, haré lo que haga falta para proteger a mi familia. No es una molestia ponerlo en cada combate. Creo la apuesta una vez y luego la reciclo, no pasa nada. Puedes hablar todo lo que quieras, pero honestamente, ¿crees eso? No. Ni siquiera estás dispuesto a tomar rehenes, ¿verdad? ¿Correcto? No hay duda de que le derrotaré. Sí. Has declarado eso muchas veces, pero ¿de dónde viene toda esa confianza? Dímelo, ¿de qué es el protagonista? Mírame. Soy adolescente con el pelo rojo y de punta. No tenemos oportunidad, no podemos perder. Soy el único en Veldime que no se ha convertido en un monstruo y todavía tengo mis memorias, mis recuerdos y mi moral. O mis principios. Soy el único humano que no ha sido afectado por la maldición de Zenon. Eso tiene que significar algo. Algo definitivamente tiene que significar. ¿Y? Eso es todo. Tiene el poder de anime polleces. ¿Eso es todo? ¿Tu fe en derrotar al Overlord Zenon es solamente se basa en eso? ¿Por qué? ¿Hay algún problema con eso? Es más que solamente un problema. ¿Eres tan estúpido que no lo ves? ¿No tienes ningún otro motivo mejor como ser de algún linaje heroico o ser nivel 100 millones? ¿No?
La gente normal normalmente tiene, ya sabes, motivos reales para creer que pueden derrotar a sus enemigos. No me importa, no tener un buen motivo para luchar es solamente una excusa que tiene la gente que no quiere pelear. Supongo que tienes razón, pero... Lo realmente importante es no rendirse nunca, tener una voluntad indomable. Aunque tus piernas se rompan y tus brazos se te caigan, tienes que luchar hasta el final, ese es mi estilo. Una charla sobre la fuerza de voluntad en esta época. No sabía que la gente todavía creía en unas nociones tan estúpidas. Tal vez fue tu cabeza tan dura que haya prevenido que te afecte la maldición de mi padre. Ser invocada por un plebeyo tan extraño. Tengo que estar maldita con la peor de las suertes. Este humano es un completo estúpido. Que un cretino así no debe permitírsele molestar a mi padre. Tendré que matarle yo mismo. Prepárate. ¿Tenemos que curarnos? Sí, no, sí, definitivamente. Esto lo tendré que hacer cada partida, ¿eh? Hay un desafío que también es no curarse entre partidas, pero... No lo voy a hacer. Sin embargo, podemos tener más vida. Y me han dado un orbe que también me da SP para poder hacer más ataques mágicos, etc. Tú llegaste antes. Has tenido la posibilidad... Ah... Gafas para quitar más daño. El orbe la verdad es que te da más inteligencia todavía. Pues nada, arreando. ¿Quién quiero que sobreviva? Mi curandera, obviamente. El brownie muscle, los puños esos te dan vida. ¿Quién quiero que tenga ligeramente más magia también? Tú misma. Ahora, arreando. Y voy a tener que volver a curar a la curandera porque ahora tiene tanta cantidad de vida que tengo que volverla a curar. La explosión de los prinis debería escalar por la cantidad de vida que tenga el dicho prini que se suicida. Así que sí, merece la pena subirle la vida a los prinis. Pero aún así prefiero subirle la vida a la maga curandera para que no se muera y cure a la gente. ¡Ey! Me encanta. Este es otro de los personajes... Nos van a introducir a Axel, supongo. Solamente tenéis que saber que es del que han hablado en el pueblo. Si os fijáis en el pueblo, alguien dijo, ah, a lo mejor si hago esto o lo otro, me podré convertir en un auténtico héroe oscuro. Axel es el héroe... Axel, que es este personaje, es el héroe oscuro. ¿Qué significa ese título? Exactamente lo contrario de lo que imagináis que puede significar ser el héroe oscuro. Me he aventurado hacia la frontera de Beldim buscando a un héroe vicioso que le han visto por el área. Vicioso en plan despiadado. ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡No me lo puedo creer! ¡Mira, es un láser invisible! ¡Haya! ¿Has visto eso? ¡Corta!
Ah, sí, el personaje este que es... Axel, cariño, ¿cuántas veces tengo que decirte que esto es para el canal de viajes? No necesitamos escenas de acción en este show de viajes, así que deja de inventarte trampas y enemigos. Pero yo soy el presentador. Axel, 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 ya nadie espera nada de ti. Había una época en la que iluminabas el escenario como el héroe oscuro, pero ese tiempo ya hace tiempo que pasó. Esa época, hace tiempo que pasó. El director es una parodia de Spielberg o algo así, ¿no? Ah, ¿quiénes son esos? Ese es él. Ese rubio de ahí es Overlord Zenon. Es mi padre. ¿Qué? ¿En serio? ¿Pero parece tan joven? ¿Un tipo así realmente puede ser tu padre? ¿O puede ese tipo realmente ser tu padre? ¡Ajá! ¿Estás abrumado por el terror ahora que está delante tuyo? No, eso no es para nada, pero no puedo atacarle por la espalda. Tengo que luchar contra él cara a cara. ¿Puedes derrotarle de esa forma? Se le conoce como el dios de todos los Overlords. No perderé, tengo que salvar a mi familia. Este humano, su familia debe ser importante para él. Pero si son tan importantes para él, debería dejar de pelear por causas que solamente conseguirán que le maten, por causas perdidas. Nada bueno surge nunca de la muerte. ¡Qué necio! ¿Abono para las plantas? ¿O es que eso no lo tienes en cuenta? Luchar es tan triste. Me encanta que todo eso que ha dicho en japonés lo han traducido simplemente como: ¡Ey, director, mira! Ha metido yo no sé cuántos Onesama, llamándose a sí mismo con términos de respeto. Pero vale, sí. ¡Ey, director, mira! Bueno, hola, allí. No quiero tu estúpido autógrafo, quiero tu vida. Algo ha tenido que decir en realidad antes de autógrafo cuando ha dicho, da igual, la frase. Ah, espera, estoy en Scrooge, será algún programa. Técnicamente el primer jefe es una buena forma para apostar con vuestra vida. Dejarme ver cómo podía hacer las predicciones. Iniciar predicción. Morirá
¿Morirá alguien en esta batalla? ¿Sí? No. A lo mejor en el futuro podemos cambiarlo a diariamente. Tenemos 2 minutos para predecir si alguien muere o no en esta batalla. A lo mejor lo podemos cambiar ya si muere alguien el día de hoy para futuros live streams. Pero podéis apostar vuestras sardinas. Y esto es técnicamente un jefe. Y tiene un curandero, tiene nivel 4 y tiene puños, como siempre. Un par de guerreros, nivel 2, nivel 3. Axel va a ser un pequeño problema. O Akutare, como lo pronuncian en japonés, que siempre me gusta. Nosotros tenemos solamente niveles 3 y algunos niveles 1 todavía. Elemental, debilidad elemental, fuego. Hielo. Fuego. Centrémonos en los de adelante. Y juguémonosla con magos. Joder, me gustaría elegir lo que quiero elegir. Que es fuego, puedo hacerlo una casilla más atrás. ¿Cuánto te afecta esto, amigo? ¡Oh, ok! El fuego le afecta de cojones. También tenemos el orbe que me hace, sube la inteligencia a 43. El mago este hay que protegerlo con nuestra vida porque nos va a sacar de múltiples apuros. Las debilidades elementales, si te puedes aprovechar de ellas, la verdad es que es un 50% más de daño. Hablando de debilidades elementales, te afectaba el hielo, ¿verdad? No voy a llegar ni de Blas. O sea que tengo que sacrificar a alguien para que te coja en brazos. Tres casillas delante tuyo. Lo tengo que poner aquí. Más fácil decirlo que hacerlo. No puedo, ni siquiera tirándote en diagonal. Necesito a alguien que tire mejor. Tú. Aunque podrías tanquear ligeramente. Me la tengo que jugar al lanzamiento diagonal. Creo que he acertado. Esto técnicamente no debería poderlo hacer, porque técnicamente el juego no te deja lanzar en diagonal, pero si lo mueves de un lado para otro, se puede. ¡Oh, Dios mío! No le... ¿Te afecta? ¿Y solo tienes 9 de resistencia? Pero solo tenemos 28 de inteligencia contigo. La diferencia es demasiado grande. Vale, pues hay que defenderte con nuestra vida. Adel. Te va a lanzar hoy lobo áureo fácilmente. Te va a lanzar desde adelante, que así llegas mejor. El problema es que el lobo no lanza muy bien. Pero tú tienes bastante movilidad. Aparte, ataques especiales. Hay que defenderte, no sé yo qué va a ocurrir. También podemos mandar a alguien para que te coja y te lance hacia atrás o algo. Alguien con más vida. Es que no quiero que mueran mis magos esta vez tan rápido. ¿Acabará ocurriendo? Sí. Pero no... ¡Oh, no hoy! Si puedo evitarlo, claro. Oye, ¿qué tal las apuestas? Al final me he perdido que la que ha votado más la gente, si sí o si no. Lo resolveremos cuando... ¿Habéis votado, no? Salió la apuesta, ¿no? Sí, definitivamente han votado, vale. Pero es que me lo he perdido. Está al 60-30, 60-40 aproximadamente la votación. Necesito ver el resultado de este ataque antes de hacer nada. Oh, no se ha muerto. Alguien con rango, véase Rosalín. Aún puedo sacar a 4 unidades. Los ladrones que lanzaban tan lejos en el Disgaea 1 aquí solamente lanzan 3 casillas. Que es lo normal, por eso me extrañaba tanto que en el Disgaea 1 lanzaran tan lejos.
Si mueren los protagonistas también cuenta la apuesta, aunque no se convierten en Prinis, porque son protagonistas. Ataque normalito. Y el resto de gente a una distancia de seguridad, porque no me fío un pelo. ¿Cuánto lejos podemos atacar? Vale. Una casilla más. Ataca desde lejos porque voy con pistola. No quiero que me ataquen a los magos. Y en principio el Prini no lo voy a lanzar para suicidarlo. Si suicidamos a un Prini no cuenta como que ha muerto nadie. Los Prinis no cuentan. Si para el juego no cuenta, para mí tampoco. Pero no voy a utilizar Prini en esta partida. A ver... ¿Qué tal viene la gente a por mí? ¿A por quién atacan? ¿Qué tengo que hacer para defenderme? Axel está parado. Y su curandera, que normalmente debería curar a Axel, se ha quedado... ha venido hacia mí. Si puedo hacer que vengan hacia mí y Axel no, podemos hacerle bullate después a Axel y matarlo muy fuerte. Vale, ahora sí que podemos empezar a hacer cosas distintas, como ataques posiblemente en equipo. Nadie más va a llegar tan lejos. ¿Ataque triple me sirve? No se va a morir. Ni de Blast. Esos contraataques me duelen cuando respiro. Si podemos matarlo y que Axel vaya por otro enemigo, maravilloso. Lo prefiero. Y si podemos atacar por la espalda y además hacer que tú vengas a por mí. El único problema es que a lo mejor estoy suficientemente cerca para que vengan a por mí, Axel. Igualmente te digo. Podemos curar, tenemos la tecnología. Pero prefiero curarte a ti. Protagonista está cheto, pero no lo suficiente para matar a la gente de una. Luego te curo, tengo la curandera por ahí. La gente va... ¡Ah, que tú eres enemigo! Y digo, tengo un tío cerca para acabar con esta. Ajá. Te afecta el fuego, ¿eh? ¡Ay, mierda! Te he utilizado para lanzar, qué tonto. Vale. No pasa nada. Lo tengo todo controlado. Vamos a ver si podemos hacer un ataque cuádruple. Por primera vez. Va a ser que no. Pero esto baja defensa. Y lo que es mejor, no hemos atacado todavía técnicamente contigo. Así que podemos volver a bajar defensa. Aquí. Ataque doble. Y terminas tú. Tienes nivel 3. Tú tienes nivel 1. A ver si lo matas. No le afecta el... De hecho, le afecta menos el... Menos el viento, pero le quedan 4 de vida. 7. Subir de nivel, fantástico. ¿Qué más? Vosotros ya habéis atacado, ya habéis hecho cosas. Tú no has hecho nada todavía. Y te afecta el hielo, qué casualidad de la vida. Vale, a lo mejor te he movido demasiado cerca del combate porque sí. Y esto no es ninguna garantía, que solo tenemos nivel 2. Primer error. De nuevo, Fire Khan ha decidido estar más cerca del combate de lo estrictamente necesario. No hay ningún motivo para que te haya movido tan cerca, pudiendo atacar de lejos. Pero ya lo hecho está. Esta tía lanza hiper lejos. Y siempre me paso de rosca. Oh, menos mal. Ese nivel va a ser buen nivel. Defiéndete del frente. Y puede que Axel se ponga en movimiento en este turno. Se puso en movimiento. Le gusta demasiado pegarse con Adele. Y la gente que tiene puños tiene muchos contraataques. De esta manera. Ok. ¿Cuánta vida tienes, campeón? 71. No está mal. Y su curandera se ha alejado del combate. No. Hay que ir a por ella.
Porque si no va a curar a Axel. Tiene que morir. No sé cómo lo haré, pero tiene que morir. Me he quedado sin puntos para hacer ataques especiales. Pues más ataques y contraataques múltiples. Y después tengo que curar a Adele. Y por lo tanto tengo que acercar a la curandera y por lo tanto puede morir. ¡Qué mal rollo! Contraataques... ¡Hostia, 23! No, no contraataques de nuevo. 3 de vida. ¿Qué elemento te afecta? Hielo. Pero más importante, no te afecta ningún elemento, Axel. Creo que me tengo que ir a por Axel. Al cual le quedan 41 de vida. Tenemos Triburs. Tengo que curarme. Este turno tengo que matar a Axel y curar a Adele. O si no, Adele muere. Y técnicamente, aunque no lo vaya a reiniciar, cuenta como una muerte. Triburs para empezar. Lo malo es que estoy atacando desde adelante. El mago de fuego ahora mismo tiene más inteligencia que los demás. Aunque también te voy a decir, le podemos bajar la defensa. Antes de atacar con otra gente. Ahora, Triburs. Aunque no le baja eso la resistencia. Perfecto, fuego llega. A ver qué ocurre. 44%, gracias a su velocidad, solo tengo 44% de acertar este ataque. Mi puntería brilla por su ausencia. Uf, solamente uno, pero le baja la defensa. No va a morir, no va a morir. Oh, 9. Mierda, el contraataque, aún le quedaban 7 de vida. ¡Ah! Y no llego a hacerle viento. Aún así, esta tiene poca inteligencia. Bueno, 31 no está mal. Y no me ha hecho ningún especial. Si no curo a Adele, puedo acercarme con Aníbal. Pero no hay ninguna garantía. Tú con el hacha le has quitado uno, con 40 de ataque. Tú con 24 de ataque no le vas a quitar más. Esa estrategia no funciona. Y si le curan, la hemos liado. ¿Habrá alguna solución a este problema? ¿Tiene más ataque? La curandera. Técnicamente. ¿Qué haría el zorro? Podemos hacer dos cosas. Puedo curar. Ojalá tuviera la segunda cura para poder curar así en diagonal. Me vendría genial. O podría intentar atacar. No, atacar no le va a quitar nada. El problema es que si me acerco... Tengo 68 de vida, pero tengo poca defensa. 16. Somos un objetivo muy delicioso. Pero es posible que no muera. No puedo decir lo mismo de vosotros dos, depende de la cura que tal salga. La parte buena es que conseguimos que Adele no se vaya a mover de aquí. Porque no puede salir por... está rodeado. Lo malo es que le van a curar seguro.
es definitivamente un problema. No lo voy a matar porque creo que 7 de vida es demasiado incluso para mí, pero esos 60 de vida... Tenemos vida a su alrededor y defensa. Sabía que esto iba a ocurrir. Está nuevo. ¡Ah, mierda! Muere, 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 muere. ¡Un muerto! Elegí resultado de la predicción. ¿Va a morir alguien? Sí. Así que tenemos otro Prini. Y no hemos matado a la curandera, que sabía que era la que me la iba a liar. Pero en otras noticias, es débil al hielo. Y ahora estás en rango. No ha muerto quien esperaba, ya que me tenía que atacar por el frente, y es... suelen tener defensa esos enemigos, pero... Hemos perdido a nuestro guerrero masculino, Sessuar. Y bajar la defensa, no te creas que hizo mucho. ¿9 solo? Hay que centrarse en ella, 100% en ella, pero puede matar a cualquiera de un ataque. Y yo ya no puedo hacer ataques especiales, me he quedado sin. ¡Pizza! Recupera HP. ¡Jamón y piña! No puedo usarla, está prohibida. Tenemos... Ah, no puedo no llego a recuperarte el SP. ¿Se podría hacer que recuperara el SP? ¿Puedo hacer que recuperes el SP? Tómate una soda. Que te recupera 5 SP. Triple Strike cuesta 8. No, no me sirve de nada. No puedo recuperarme suficiente SP. Tenemos que atacar normal. Aunque resistas, hay que hacerte algo. Hay que matar a esa curandera lo primero. Perdón, perdón. Ataca, 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 por favor. Gracias. Ya no se va a curar. Seguimos teniendo un problema. Eso no me sirve de demasiado. ¿Qué haría el zorro? ¿Cómo consigo que no me mate a otra persona? Porque tenemos no demasiado nivel. Podemos hacer el bombardeo en profundidad por aquí. Rosalind creo que es la que mejores posibilidades tiene de sobrevivir. Pero estos no van a quitar demasiado. Hablemos de defensa. 27, 10, más vida, ok. Si tiene que atacar a alguien, eres tú. Ups, no quería acabar aquí arriba, pero me vale. Y es más, no tienes ataques especiales, ¿verdad? Vas a atacar en diagonal porque no debería poder acceder a ti. Además, evitamos que nos haga un triple strike, tanto en esta dirección, ya que tiene que haber una casilla libre, como en esta dirección. Al único al que le pueden hacer triple strike es a Adele ahora mismo. Con un poco de suerte no morimos, con un poco de suerte. Uf, quitamos nada y menos. 21. 11, no está mal. No muere. Menos de media vida. No puedes hacer triple strike. Sí puedes... No, no le hace falta. Pensaba que estábamos cerrados por ahí. No sé por qué pensaba que esta pared estaba más cerca. Digo, me he defendido. No puedo hacerme su ataque especial, que es lo que nos va a matar. Le da lo mismo porque el mago tiene poquita vida. Otro mago fuera. Tenía que ocurrir. El primer combate, los primeros combates fueron bien, pero ya no más. No sé si puedo hacer. Puedo hacer otro Triburs. Eso es bueno. Es tontería curarme. Machacarle con lo que podáis. Berganza. Calculado mal. Ir todos a la saca, a lo loco. Alguien debería poder matarle eventualmente.
Por atrás solamente 17. Con el segundo mago tiene que morir. Ay. Bueno, pues tenemos un par de prinis nuevos. Felicidades, bienvenidos. Ahora sí tendremos que usar prinis obligado. ¿Por qué yo? Porque me la has liado, mamón. Nota mental, comprar más armaduras. Hay que fortificarse. Parece que ese pobre diablo no era un sustituto suficientemente fuerte para mi padre. Aunque el estúpido este de Adel es más fuerte de lo que esperaba. Aunque solamente sea un humano, tiene la fuerza para derrotar a demonios. Puede que sea mi enemigo, pero lucha bien. Matarle será mucho más satisfactorio. Lo hice, oh sí, el todopoderoso Zenon ha caído. Oh no, parece que no había mirado suficientemente bien. Ese no es mi padre, solamente es un idiota. ¡Me tienes que estar tomando el pelo! Venga, venga, cálmate. Incluso las princesas cometen errores, vamos. Me acabo de dar cuenta de que hay un par de puntos en la historia que van a resultar problemáticos para lo que estamos haciendo. Cuando lleguemos a esas alturas, tal vez no. Axel, te la tengo jurada por matarme. No sabes lo que dices. ¿Pero dudas de mi sinceridad? ¿Realmente crees que me confundiría a propósito? ¿Pero si estoy ligada a tu invocación? Me pediste que te escoltara. Que te escoltara hacia mi padre. Así que por eso estoy aquí ahora contigo. Si dudas de mis intenciones, deberíamos parar. O deberíamos dejarlo. Está bien, por un momento pensaba que había ganado, pero parece que todo ha sido una gran pérdida de tiempo. Estoy bastante exhausta. ¿Dónde puedo retirarme para descansar? Todo es tú. Muy bien. Podemos volver a la ciudad. Me está entrando hambre. Espero poder encontrar algo que sea de mi agrado entre tu basura, la mierda que comáis. Tengo un gusto muy refinado en lo que se refiere a la comida. No sé qué es lo que te gusta, pero la cocina de Hanako es bastante mejor que la de muchos chefs. Entonces, lo esperaré con anticipación. Estoy lista para el festín ahora. Puede ser el final del primer capítulo, lo hemos conseguido, aunque con dos muertes.
Como los primeros combates eran de Prinis y los suicidé, no nos llevamos mucha experiencia, pero bueno. Tampoco he repetido ningún nivel. Tengo que encontrar, porque aquí puedes repetir niveles hasta el infinito, las veces que quieras, para farmear experiencia. Tengo que encontrar al Overlord Zenon antes de que esta maldición empeore, aunque solamente va a haber un par de niveles que voy a tener que farmear que te puedes llevar experiencia a Cholón. No me gusta pedirle ayuda a esta chica, pero tengo que dependo de ella por ahora. ¡Logro! ¡Ey! Plener ha vuelto también. Plener salía en el Disgaea 1 también. Lo que pasa es que... no llegaba a hacer... ¿Llegaba a salir? ¿O solamente era como personaje desbloqueable extra? Sí, era la que te llevaba, me parece que a la Asamblea Oscura, ¿no? En el 1. Aquí está en televisión. Y sigue sin hablar. Son las 6 de la tarde. Y es hora de las noticias. Por una parte... esta es la transición entre capítulos. Por una parte es bueno porque puedo moverlo yo al ritmo que yo quiera. Por otra parte es malo porque no tenemos a Edna diciendo sus normalidades que no han ocurrido. Pero tenemos a Plener. Son las 7 de la tarde y es hora de las noticias. Estamos retransmitiendo a todos los inframundos a través del espacio en Gigavisión. Hace un rato, hoy, en las fronteras de Veldime, Axel, el conocido previamente como el héroe oscuro, parece que ha sido asesinado. Por cierto, si veis en las imágenes de la pantalla, es Akutare el nombre. Que vale, que sí, Axel es una buena traducción, porque Akutare simplemente es que pronuncian distinto las cosas los japos, pero... pero no sé, como lo pronuncian tan así, Akutare es extraño. ¿Qué clase de imagen es esa, por cierto? El antiguo héroe oscuro asesinado. Y el héroe oscuro se dedica a cantar por motivos. Porque tiene afro. Hemos recibido testimonios de que Axel fue asaltado mientras estaba grabando en la localización de su programa de viajes de baja audiencia, Viajando con Axel. Se sabe muy poco y debido a la molesta a los molestos procesos de investigación y debido a lo molesto que resulta investigar, la policía del inframundo simplemente lo ha tachado como asesinato. No hay ningún sospechoso. El caso se ha clasificado como irresoluble. Ya que era una mega estrella en una época. Ya que es una antigua mega estrella, a nadie le importa ir a buscarle. Nadie le importa lo suficiente como para buscarle. Su funeral fue atendido por un pequeño grupo de parientes y nadie derramó ninguna lágrima en el funeral. Ahora un momento de silencio. Plener sabe. A continuación, un reportaje especial sobre la educación pública a día de hoy. El sentido común de los niños. El tema de hoy. Los resultados de los test estandarizados muestran un alarmante declive en los sujetos de mentir y torturar. El Consejo de Educación... guardemos. Comienzo del siguiente... no recuerdo esta imagen. Ah, ya sé lo que es, creo que sé lo que es. Entonces creo que sé cuál es el segundo capítulo, entonces.
Nanja, ¿cono fuukei wa? Vale, no, no es lo que yo pensaba. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Es esto un campo de batalla? Este sitio es tan deprimente. Dios, no me acordaba de toda esta parte. ¿Es ese padre? Así que todavía no has encontrado al Overlord Zenon. Y sí que tengo que ocultarme en esta parte. ¿Puedes realmente confiar en esa chica? Tal vez solamente te esté tomando el, esté jugando contigo. Por supuesto que no puedes confiar en ella, es un demonio después de todo, por eso tenemos los rituales de invocación. Entonces, Adele, ¿qué piensas? Le prometí que la llevaría de vuelta con su padre. Es tan simple como eso. Siempre mantengo mis promesas, ese es mi estilo, ya lo ha dicho otra vez. Bien. Deja de pretender, deja de hacer como que eres guayo, voy a decírselo a mamá. Solamente vas a conseguir que te acabes de acabar herido. No me importa, no puedo hacer nada si nací así de guay, siendo así de guay. Adele, he despertado a la chica por ti. Oh, gracias, Hanako. Hey, Adele, creo que estaba llorando. ¿Ella llorando? Tienes que estar imaginándote cosas. Puñeteros hermanos. Tal vez le hizo algo malo. Acoso sexual, Adele va a ir a la cárcel. ¿Cómo sabes siquiera lo que es el acoso sexual? Además, no hago esa clase de cosas. Es la primera vez que duermo en una casa de para perros. En una caseta para perros. Ha sido una experiencia valiosa e interesante, debo decir. ¡Ey! No es una casa para perros, es mi casa. Venga, venga, es la hija de un Overlord Zenon. Comparado con su gloriosa mansión, nuestra casa debe parecer una caseta para perros. Ok, Adele, será mejor que vayas a derrotar al Overlord Zenon hoy. O si no, nos vamos a acabar convirtiendo en auténticos monstruos, o monstruos de verdad. ¿Qué clase de madre amenaza a su propio hijo? ¡Ojo, ojo! Con este tercer ojo puedo amenazar a quien quiera y no me importa nada. Si no te gusta, cámbianos. No te olvides de traer souvenirs, Adele. Esta es la gente por la que estoy peleando. Rosalind la mentirosa. Ok, todavía no llegamos a donde yo quería llegar. Vale, pronto, espero pronto. Me parece que en este capítulo nos encontraremos con otro personaje que me interesa bastante poco y no usaré, pero bueno. Próximo día. Diría, voy a curarme, aunque no sé si al final de cada capítulo sí que me curan gratis. Me curan, pero no me dan premios por curarme gratis, entonces, lástima. Va a haber que buscar cofres, va a haber que hablar con la gente del pueblo. No lo voy a hacer hoy. Lo dejaremos...
Va, venga, para terminar, hablemos con la gente del Polvo, que si no se me va a olvidar, ya que mañana no va a haber live stream, va a haber pasado mañana. Antes de nada, ¿quién murió? ¿Murió Cerberus? ¿Había alguna forma de moverte? ¿Así? ¿Y Valquiria murió? Murió la de viento, o sea, Valquiria muerto. Felicidades. Os dejo al final de la lista porque os tengo pendientes para reencarnaros en Prinis. Voy a usar chetos para poderos dar maná, para poderos reencarnar directamente, cosa que no podía hacer en Play 3, pero en PC tengo el poder hexadecimal para hacerlo. Simplemente porque es que no tenéis suficiente maná para poderos reencarnar. Pero aquí sí que puedo hacerlo. Con chetos. Pero, ¿qué más da? Los chetos son buenos siempre. Reencarnar... tiene 3 de maná, vamos, no va a ocurrir. El maná lo único que va a ser es para que os reencarne. Y ya está. No vais a ganar muchas estadísticas por tener ese maná, así que no pasa nada. Los aguantáis. El próximo día habrá que crear más gente y todo eso. ¿Y cómo reencarnamos a ser humanos de nuevo? Eso lo explicaré el próximo live stream, porque lo tengo que habilitar todavía. Así que eso. Hablaré con la gente del pueblo y hay una cosa que me falta por hacer. No voy a buscar los cofres, pero si me los encuentro no pasa nada. Adel, tú no dices nunca nada bueno. No, espera, sí que puedo charlar contigo. Mierda, espera, no, me estás... Espera, charlar. Mi Rosalín, por favor, cuida de Adel, no sabe... No sabe cómo dudar. ¿Qué estás implicando? ¿Que estoy intentando engañar a Adel? Eso no es muy... Eso no... Está bien. No ha sido muy bueno por tu parte. ¡Adel! Tienes que volver a la hora de la cena, ¿ok? Me ha dicho antes algo, pero me lo he perdido, el diálogo. ¡Adel! ¿Estás contento de tener una cita con una chica guapa? ¡Estúpido! Por supuesto que no estoy contento. No me gustan los demonios o las chicas. Parece que realmente te disgustan las chicas. ¿Tienes alguna clase de trauma? No, porque eso ya lo hicimos en el Disgaea 1. No recuerdo esa repetición de la jugada. ¡Hey, Adel! ¿Puedes traerme una meatopia, una barra de chocolate meatopia? Con esa clase de nombre, no. No, eso es algo que solamente comen los demonios. ¡Ah! ¿Por qué no? Yo soy un demonio desde que nací. La urna de invocación esta, por cierto, que hemos utilizado para invocar a Rosalín, luego la han reutilizado, y tiene sentido, la verdad es que está bien pensado. En el Disgaea RPG este que han sacado de móviles para cuando invocas, ya que es un gacha, a los demonios, es un detalle que me gusta. Estoy tan aburrido, así que tal vez haré algo malo para sorprender, que sorprenda al mundo. ¿Qué planeas hacer? Veamos, ¿qué tal comer directamente del suelo? Y te llamas a ti mismo, te haces llamar a ti mismo un demonio. Adel, ya que eres un tipo duro que... No harás nada cobarde como guardar, ¿verdad? Pues tal vez debería. Bueno, esto... ¿Guardar es de cobardes? ¡Ey, escucha! Estoy Estoy haciendo el desafío del inframundo... Estoy intentando superar el récord del inframundo de Ding Dong Ditches. ¿Qué coño es eso? El récord actual es de este tío llamado Axel, y ahora mismo son 427 ding-dong lo que sea, en un día. ¿No es eso increíble? ¿Qué es eso? ¿Qué es increíble? ¿Qué es ding-dong qué? No sé si es porque soy un demonio, pero no tengo conciencia y puedo gritar palabras inapropiadas sin sentirme mal. Pero, ¿sabes? Incluso los demonios no podemos derrotar a las reglas y regulaciones. Vamos, este mundo apesta. ¿Alguna vez has lanzado a un enemigo a tu panel base? No, pero es una forma de capturar enemigos que podría ser interesante. Si no lo has hecho, deberías probarlo, solamente para ver lo que ocurre. Recuerda guardar sola por si acaso, ¿eh? Si el enemigo tiene demasiado nivel, no puedo capturar a la gente. Pero capturas enemigos para ti. Sería una buena forma de conseguir clases de monstruo que no tengo. Aunque deberíamos poder crear alguna clase de monstruo que hemos derrotado en esta partida. He oído que la hija del Overlord, Rosalín,
He oído que tú eres la hija del Overlord, Rosalín. Una vencedora desde el principio, ¿eh? Ah, pero no contesta. Aunque tenga este aspecto originalmente lo humano, pero mis recuerdos y conciencia me fueron arrebatados, así que no me importa. ¿No debería importarte solo un poco? Aunque sea... Prini, cuéntame tu vida. Overlord Zenon es tan difícil de encontrar. ¿Podéis buscarle vosotros también, dude? No podemos encontrarle, nuestro maestro aterrador nos castigará, dude. Ok. Interesante. ¿Dónde estarán los cofres? Oh, Dios. Vale, no. Uno en el tejado donde yo dije que iba a haber otro cofre, si es que lo sabía. O lo recordaba. 200 dineros me viene bastante bien para comprar equipación que nos hace falta. ¡Eh! Creo que he encontrado los tres cofres. Cojonudo. Ahora, hay una cosa que quiero hacer antes de terminar. Primero, si quiero crear un personaje nuevo, hemos desbloqueado estas dos clases de monstruos para el próximo día. Si queréis crearlas, se pueden crear. Y eso es todo porque no hemos subido casi de nivel. Creo que tengo que subir bastante de nivel para desbloquear más clases. Luego tengo que mirar la lista porque no me acuerdo. A ver, eres increíble, eres humano, pero has estado luchando contra demonios desde que eras niño, ¿verdad? Bueno, no es tan increíble en realidad, solamente lucho para proteger a mi familia. Lo que tú digas. Vale, voy a ver si recuerdo cómo activo el mundo oscuro. Pero hay botones escondidos en el mapa y no sé si me acuerdo dónde están. Aquí hay un botón misterioso, ¿quieres pulsarlo? Sí. Básicamente moverte por el mapa del mundo y machacar el botón X. O A. ¿Botón misterioso? Sí. Y creo que en la casa de atrás había otro. Esto lo hice bastante más avanzado el juego. La verdad es que es tontería hacerlo porque no puedo superar los niveles del mundo oscuro. Ni de coña en este momento. Sabía que detrás de la casa había algo. ¡Son más de tres botones! Pensaba que eran tres botones y digo, Dios, qué rápido lo he hecho, qué bien. ¿En la marioneta no había un botón? No, creo que estoy recordando el botón que había aquí atrás. Me falta un botón, me falta un botón. ¿En la casa? ¿Por aquí atrás? Creo que por aquí atrás. No. ¡Ah! Sabía que tenía que estar por aquí. ¿Cuatro botones? ¡Son cinco botones! Pues ahora sí que me quedo sin ideas. No, lo siento, no quiero armas. Aunque debería comprar para subir el rango. Tengo 1400 dineros. Podríamos mejorar nuestra equipación. La verdad es que hubiera venido bien para el jefe. Este final va a ser un poco raro, pero tengo que buscar botones por motivos. Ahí atrás, seguro. Ah, creo que sé dónde está, creo que sé dónde está, creo que sé dónde está el botón. Y está en el sitio más difícil de llegar, por supuesto. Tenía que haberlo hecho cuando vine antes, pero lo he hecho rápido. Tiene que estar aquí. El botón tiene que estar por aquí. No puede no estar por aquí. Se lo prohíbo. ¿No está aquí? Creo que me falta un botón rápido. Que alguien busque Disgaea 2 Buttons o algo así. O Secret Buttons. Y que intente describirme dónde puede estar. Aquí en la parte de arriba o detrás de la casa no puede estar, ¿no? Espera. ¿En el sitio final donde aparece el mundo oscuro no puede ser que esté el botón? Aquí no me he puesto a tocarle. Una sombra misteriosa aparece. Y es... Friday, pero en versión tenebrosa. La guía oscura. Esto voy a guardar. No me obligas a hacer nada, ¿verdad? Creo que tengo que hacer una prueba antes de poder entrar al mundo oscuro. Porque es como una dificultad más elevada. Esta es una puerta especial que solamente los guerreros más fuertes se les permite pasar. Se llama Puerta Oscura. Joven,
¿Te gustaría hacer mi prueba y experimentar un mundo que no conocías? Sí, ¿qué es lo peor que puede pasar? Mi prueba no es fácil, seguro que todavía quieres hacerlo. Ah, ¿qué es lo que...? Sí. Es mentira. Te enfrentas al pueblo. No voy a hacer esto, pero solo quería mostrarlo. ¿Dónde están los enemigos? La gente del pueblo no hay que defenderla, están también por ahí, pero... ¿Dónde están los enemigos? Creo que solamente hay un enemigo y es ella. Con nivel 100. Objetos raros. No lo voy a hacer ni de coña. Es un... Puedo desbloquear esto cuando me pase la historia. Creo que lo que me da es acceso a niveles que son... como los niveles originales, pero con efectos aleatorios. Eso es el sol oscuro, pero no recuerdo si es este modo o no. Creo que sí. El mundo oscuro es cuando sale el sol oscuro. Son niveles con modificadores, básicamente. Lo cual los hace mucho más difíciles. Y con más nivel los enemigos. Próximo día, reencarnamos a los Prinis que tenemos que reencarnar, podemos crear nuevos personajes y activaré en el chat de Twitch forma para poder reencarnarse. Si te has convertido en un Prini, pero tienes que pagar para ello, con puntos del canal, que tenéis la mayoría millones. Bueno, pero cientos de miles, algunos sí. Así que tendré que hacer que sea caro. Y nada más. Y crear personajes quien no tenga personaje creado. Con alguna de las nuevas clases, si puede ser. Aunque nos falta de nuevo un guerrero y otra maga de viento. Porque ha ocurrido un accidente llamado Axel. Y si eres Rini, hay que decir dude, obligado. Por cierto, creo que es un momento tan bueno como cualquier otro para decir que tenemos en la descripción de los live stream los enlaces al segundo canal donde mostramos mods y cosas por el estilo, y fangames, y de los Discord de ambos canales, de este y del otro. Ser un Prini no está limitado solamente a los live streams, que quede claro. Nos vemos el próximo día. ¡Se acabó! ¡Adiós! Esperar que ponga la pantalla final. Ahora sí. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Hasta el martes. Perdón, jueves. Déjame un momento porque esto... Por favor, terminamos. Ahora sí.